So much, so much, so much, so much so. Much, so, much, so much, so much, so much, so much so. But we didn't know we're getting nowhere. Didn't know we're getting nowhere. Good Good 10. 10. And right. Easy does it. Roll it up, just cover the knee. The cause they just wanna fuck us, cause a ruckus like the south side, as well as taking away his energy. And

ahorita está, está uno que dice el venado López muy buen mexicano también está está también el que se acaba de coronar ahora el, el divino uno que fue a Miami el, pero el, el, a nivel mundial a, 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 son son campeones mundiales ah, okay. está está en peso pluma está eh, ahorita está el, el venado está el divino está eh, está también el, el este el, está el Yermonta Davis todos esos de superpluma Yermonta Davis está el de este mmm, Teófimo, eh, bueno, yo Ah, ¿fue el que enfrentó a Mayweather? Mayweather, no. entrena, lo entrena, lo entrena. Lo, lo, entrenna, lo entrena, ese se llama, se llama el tanque, llegó David, está el Pitbull Díaz, el, 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 un chapito mexicano muy fuerte, el Pitbull Díaz, está el vaquero Navarrete. Puta, es un pero es un chero, pero a ver, yo no, ni los conozco, ¿sí? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal. Ahí tiro un gusto y un placer saludarlos en esta noche de estamos ya. Es qué de abril. No, qué abril, qué más que abril nada. El 4 de marzo, ya quiero estar en abril, Dios mío. Saludos y to y a todos y cada uno de ustedes que nos están sintonizando en vivo y en directo, y también a los de diferido, pero principalmente a los que ya se están reportando con el 1 2 like y compartir. Estamos totalmente en vivo a través de Haitiro y también a través de Camu Box por Facebook, Haitiro ya se la saben por YouTube para hablar de las huellas de la batalla de este fin de semana en donde Luis Alberto el Venado López se, para mi gusto se confirma como el mejor Peleador de las 126 libras como el campeón más sólido de la división, haciendo ya su tercera defensa del título de la Federación Internacional de Boxeo, noqueando en ocho episodios al japonés quien era su rival mandatorio Reya Abe, que no fue pieza para Luis Alberto el Venado López que jugó con él y pues dio un espectáculo que la gente eh, le gustó. Y me impresiona cómo siguen habiendo detractores del Venado López. Ahí estuve checando tantito redes, so redes sociales. Y no, hombre, qué malo es. Con... Y luego cómo baja la guardia. Un Naoji No, you know, lo, lo va a prender, lo va a acabar. Eh, como si bajara la guardia y, y hiciera esos movimientos. Como por, uh, o sea, como si ya eso es. es por falta de, de defensa o una cosa así, ¿no? Increíble, ¿no? Pero bueno, ahí cada quien ve las cosas como quiere verlas y que boxea muy feo, que el estilo, que no. O sea, y estaba checando esto en, en Facebook y me entraba así al perfil de las críticas así de que de boxea muy feo y que lo van a destruir y que es bien malo y que es del montón y que es un bulto y que no trae nada, no trae técnica. Y casualmente todos los comentarios tirándole a Luis Alberto Venado López o eran de cubanos o eran de argentinos o eran de nicaragüenses hasta creo que colombianos me tocó llegar a ver críticas rapaces ante Luis Alberto Venado López que eh, eh, y eso es algo increíble no como muchos hablo por ejemplo de los fanáticos cubanos, ¿no? Que están acostumbrados a ver a sus peleadores con un estilo, sí, muy bonito, muy técnico, muy estético, muy del, muy, eh, del libro, si ustedes quieran, ¿no? Pero cuando ya llega el momento de los chingadazos, de cuando ya reciben chingadazos, ahí ni el boxeo más bonito, ni las medallas olímpicas, ni la escuela cubana, ni la... Estética en, en los movimientos, ahí discúlpeme, pero ahí ya pasan a segundo término. Ahí es donde se cuecen aparte los peleadores mexicanos que muchos podrán decir: un vaquero Navarrete, en su tiempo un Berchelt en su tiempo, bueno, ahorita un Luis Alberto El Venado López, de que no tienen el boxeo más eh, de libro, digamos, o estético pero tienen un, un estilo que a ellos les funciona, que a ellos les ha funcionado, que es hasta cierto punto y hasta el momento ha sido indescifrable para sus rivales. Y dan chingadazos, reciben chingadazos, y cuando reciben chingadazos es cuando más le pican la cresta y cuando más vemos cómo sacan eh, pues ese, eso que... que ponen las gallinas, no, huevos y no se amilanan al, al primer golpe, no los vas a ver quedándose en la esquina no los vas a ver correteando por todo el ring, pidiendo la hora, no y ahí es donde se separan esos peleadores que no les alcanza para o unos ni llegan a ser campeones del mundo otros si llegan a, la, a buenas de primeras ya me los despachan porque se toparon con un peleador Mexicano, en muchas ocasiones, hablo de un Robéis Ramírez, por ejemplo, con un Divino Espinosa, que no tendrá el boxeo a lo mejor más fino, el estilo más bonito, pero es efectivo, pero combina bien los golpes, los plantan bien y aguantan chingadazos, no se les arruga, y eso es la fórmula que le ha dado tanto éxito al boxeo mexicano. Obviamente hay peleadores mexicanos muy técnicos, pero eso no quiere decir que no tengan lo otro. Y en este caso de peleadores que no se caracterizan por un estilo técnico, estilo estético, pero vaya que se han topado con olímpicos, se han topado con campeones del mundo, se han topado con fajadores, se han topado con estilistas, se han topado con toda clase de boxeadores. Y al final de cuentas termina imponiéndose el estilo ese que muchos dicen feo, que no, eh, cuando se topen con uno bueno hasta ahí van a llegar, ¿no? Y, y como yo notaba esa, eh, esa intención, o estaban viendo esa pelea del venado López, que antes yo me acuerdo canales que le han tirado mucho al venado López, que estaban dando a entender como que... Rey Ave era demasiado para el Venado López, como que Rey Ave le iba a pasar por encima a Luis Alberto el Venado López y que de alguna manera hasta el Venado estaba viendo la posibilidad de hacer otra pelea por un lado para dejar, más bien hacer la pelea para dejar a un lado la de Rey Ave, ¿no? Final de cuentas, en un mundo en el que todo, toda la gente está llorando que no, ¿por qué no enfrentan a los número uno? Que no, que los mandatorios y que para eso queremos las mejores peleas y bla, 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 y que los organismos, bueno, ahí está. Luis Alberto Hernández López peleó con su mandatorio, no le supo ni a Melón, hizo lo que quiso con él, jugó con él, dio espectáculo a la gente, se burló a su manera eh, sobre el ring, no, no tampoco con palabras ni, ni gestos, pero simplemente el venado salió, hizo lo suyo, se divirtió cobró retuvo y sigue siendo campeón de la Federación Internacional de Boxeo, Otra cosa que muchos otros no han podido hacer y chingón por el venado López. Felicidades por cierto a Kiki Magaña, felicidades al Ferco por el trabajo que han hecho con Luis Alberto Venado López y obviamente felicidades al Venado López que es el que se pega las chingas, que es el que se sube a a intercambiar madrazos y a final de cuentas es el que ha sacado los tiros avante, ya sea en Irlanda, ya sea en Inglaterra, ya sea en Estados Unidos, ya sea en, Cali en California, en Arizona, en Texas, en Nueva York, el guerrero del camino una vez más haciendo lo que sabe hacer, que es ganar a final de cuentas, seguir siendo campeón, saludando. A los inmorales que ya están dejando su reacción, como mi querido Jico Iñiguez Abraham Jamil Morúa, Diego Rosas, Melchor Vargas, Álvaro Martínez, José Luis Altamirano Moreira, a mi papá, a Dom Head, Hugo Martínez León, y ya hay a 10 más que lamentablemente ya no puedo saber quiénes son para agradecerles su sintonía. Y pues se puso bueno el asunto el fin de semana con el post pelea en el cual yo tenía un compromiso, tuve que. Eh, retirarme pero no quise terminar la transmisión porque ya les debía que abriéramos líneas y de alguna manera estaba esperando que entrara gente que entrara gente para para eh, retirarme dejarlos ahí explayarse que se ponga bueno el asunto y a final de cuentas me quedé dormido mano y, y quiero pedir una disculpa por cierto al buen ADO porque es que estaba yo ya cuando ya me había ido estaba monitoreando la, la transmisión y veía cómo pueden entrar al backstage, o sea, antes cuando yo pego el link y ustedes entran, que ponen su nombre y están esperando como que los meta yo, ¿no? Porque todavía la gente no los puede ver. Y, y eso se llama backstage, ¿no? Cuando todavía no los meten a la transmisión. En total, pueden estar 10 personas en, entre backstage y transmisión. Ya, si una decimoprimera quiere entrar. Les va a salir un mensaje que ya está lleno ahí el, el salón, no sé cómo les, les diga, y, y no pueden ni siquiera, ni siquiera yo puedo saber quiénes son los que están entrando. Entonces estaba viendo la, hacía a, a ojo de buen cubero, estaba viendo la transmisión, y como el buen ADO no tenía cámara, pues yo asumí como que, que estaba, que, que no estaba participando y que no sé qué, entonces para darle chance a, a más gente. Eh, pues dije, lo, lo, voy a sacarlo un ratito y voy a ir metiendo. Así estaba monitoreando a veces. Y pum, en eso que era el que estaba hablando, mi ADO. Entonces, una disculpa no fue adrede, no fue intencional y, y no se le fue el internet. Yo lo saqué, pero yo malamente asumí que él no estaba participando. Entonces, mi ADO, así, así pasó el asunto, ¿eh? No, no te sacaron, eh, o por lo menos no. no no te expulsaron Adrede no yo lo hice pero pues se me fue la onda no era el que estaba dando el punto y se dijeron no se le fue el internet y que no sé qué pero no no se le fue el internet yo lo saqué por error y, y pues así están las cosas no después ya eh, me quedé dormido y ya no hasta no sé cómo se terminó la transmisión porque creo que se terminó sola y a lo último se quedaron como dos horas ahí en silencio pero duró un total siete horas pasaditas de, de contenido ahí y me estuve de, ayer eh, viendo, ¿no? toda la transmisión ahí, el debate eh, la plática y se puso bueno el asunto, me, gust, me gusta la dinámica, me gusta que se la pasen bien, me gusta que pues la raza pues, se divierta y de alguna manera todo esto es gracias a ustedes, entonces pues habrá que hacer más seguido esa dinámica ¿no? de abrir líneas y que la gente diga lo que tenga que decir, como quiera decirlo, que haya debate y, y así, a final de cuentas, que haya pluralidad y que se lleven bien, o sea, se puso bien, no, no hubo insultos, no hubo nada, ahí sí había diferentes puntos de vista, pero a final de cuentas, no, es parte del boxeo, ¿no? En gusto se rompen géneros y este es lo chingón de esta comunidad donde pues se llevan lovers, haters, fanáticos. Que ni para allá ni para acá de, del tema Canelo, que es lo que más divide lamentablemente en el mundo del boxeo, pero a final de cuentas aquí convergen todos y eso es lo chingón. Por eso, por eso es la mejor comunidad de boxeo en español. Saludos, ¿quién más también anda por aquí? Doña Letia Acosta, mi querido chico temido Sánchez, Eduardo Ruiz, Luis David Méndez y ¿quién más anda por acá? Bueno, pues son los que puedo ver que ya dejaron su reacción a través de Facebook y háganlo también a través de Camobox dejando el famoso 1 2 like y compartir ya se la saben it's for free es gratis vamos a empezar a leer comentarios antes de pasar a los otros temas el primero a reportarse fue Marco Castillo que dice saludos a toda la people me la voy a pelar, no tengo de azón, no voy a ver al Pretty Boy, al Latin Lover, al Rey del Beautiful, al cuñado Vargas que va a pelear este fin de semana desde Arabia Saudita, que se van a enfrentar este viernes, va a ser en viernes 8 de marzo desde Riyadh, en Arabia Saudita, Rey Vargas defendiendo su título del CMB de las 126 libras del peso pluma, donde está el venado, donde está... Eh, ¿Quién más está ahí? Eh, Raymond Ford se coronó, pero al parecer va a subir a 130. También ahí está el Divino Espinosa, está Robais y Ramírez, eh, etcétera. Pues se va a enfrentar ante el peligroso británico Nick Ball, quien tiene 27 años, 19 victorias, cero derrotas y 11 ganadas por la vía del nocaut. Viene de pasarle por encima a Isaac Dogbe, también al sudafricano eh, Ludumo. La Mati, así como al guaymense Eduardo, el coreano Ramírez, en sus últimas tres peleas que tiene Nick Ball, que ahora va por primera vez por título mundial ante el famoso Free Boy Ray Vargas. 36 victorias, 22 por la vía del knockout, una derrota para Rey Vargas, que fue en su último compromiso en las 130 libras ante Oshaki Foster el pasado 11 de febrero del 2023 en el Alamodón de San Antonio, Texas. Él se había coronado en su pelea anterior, que era la segunda en 126 libras, derrotando al filipino Mar Maxayo, arrebatándole el título del Consejo Mundial de Boxeo, a pesar de haber sido a la lona en el round número 9, este Rey Vargas, que esa fue la última pelea que tuvo en su esquina a Don Nacho Beristain, la última victoria en su carrera y el último knockout en la carrera de Rey Vargas, ya van a ser, son como siete años y medio. El último knockout que propinó Rey Vargas fue en Atizapán de Zaragoza el 3 de septiembre, fue el 3 de septiembre, sí, 3 de septiembre del 2016, cuando noqueó en el quinto episodio al venezolano Alexander el Explosivo Muñoz. Desde ahí... Victoria para coronarse campeón del mundo por primera vez el 25 de febrero del 2017 en Inglaterra ante Gavin McDonnell. Decisión mayoritaria que debe haber sido decisión unánime porque Rey Vargas la ganó claramente. Después su primera defensa en Carson, California, ante Ronnie Ríos, ganando por decisión, haciendo lo propio ante Oscar el Jaguar Negrete, quitándole el invicto al peleador colombiano, Oscar el Jaguar Negrete, ya peleador. Retirado y luego ante el armenio Asad Jovanician vence por decisión unánime también. Peleas complicadas para Rey Vargas. Luego se va a la lona ante Franklin Manzanilla, pero se levanta para ganar una decisión ante este venezolano Franklin Manzanilla. Después hace lo propio con Tomoki Kameda en lo que sería su última pelea en las 122 libras. En la que fue su última defensa de ese título del CMB. Después debuta en 126 en la cartelera Canelo contra caleb Plant en el MGM Grand Garden de Las Vegas. Ahí debuta en 126 ante Leonardo el Gemelo Baez. Y luego en su segunda pelea en esa división va por título ante Maxayo. Nunca hace defensa. Esta va a ser, de hecho, la primera defensa del título de Rey Vargas, quien fracasó en su intento de ser campeón en tres diferentes divisiones más o menos al mismo tiempo que Vaquero Navarrete lo logró. en Igual, en las mismas divisiones, 122, 126 y 130, el Vaquero sí pudo ser campeón venciendo al australiano Liam Wilson, mientras que Rey Vargas cayó ante Oshaki Foster por decisión unánime. Vargas todo CMB, Vaquero Navarrete todo OMB. También el evento estelar va a ser... Anthony Joshua ante Francis Engano. Los pesos pesados originalmente estaba programado para que fuera Joshua contra Wilder el evento estelar, pero Mideonte Wilder cayó ante Joseph Parker. Este mismo neozelandés Joseph Parker, que se coronó en campeón interino, no, no sé, no es cierto, no se coronó, va a disputar el campeonato interino de la OMB ante el recién coronado en 2023. Shilei Shang, peleador de 40 años, el Big Bang chino, quien tras una derrota controversial ante el invicto medallista olímpico croata Filip Ergovic eh, perdiera en Riad, bueno, no en Riyadh, en, en Jeddah, Arabia Saudita, en 2022, en el mes de agosto, eh, de, pierde ahí y luego en 2023, el 15 de abril. Se enfrenta en, en Inglaterra al local Joe Joyce, a quien vence por nocaut técnico tras eh, hacerle daño en el ojo derecho y, y pues el médico decide mejor que ya no pueda continuar. El referee para la pelea y en la revancha directa en Wembley Arena, ya en Inglaterra, vuelve a enfrentarse a Joe Joyce y ahora sí lo noquea fulminantemente por la vía del cloroformo puro. En el tercer episodio, esto fue el 23 de septiembre y ahora se va a enfrentar al neozelandés ex campeón de la Organización Mundial de Boxeo en Peso Pesado, Joseph Parker, que a sus 32 años tiene un récord de 34 victorias, solo 3 derrotas y 23 de sus 34 triunfos por la vía del knockout. El único knockout precisamente lo sufrió ante... La víctima de Shang, que es Joe Joyce, quien noqueó a Parker en el decimoprimer episodio, lo que no pudo hacer ni Dillian White ni Anthony Joshua, que eran los únicos hombres que habían derrotado a Joseph Parker por la vida de la decisión, y, y lo vino a hacer este eh, Joe Joyce. Desde entonces, ligó victorias ante Jack Massey, Falla Opelu, allá en Australia. Simon King, Dionte Wilder, a quien le pasó por encima, ganando el título eh, internacional del Consejo Mundial de Boxeo, además de defender su título intercontinental de la OMB en los pesos pesado. Ahora se va a enfrentar a Shilei Shang allá en Arabia Saudita. Favorito, yo creo que Shiley Shanga, como se ven las cosas últimamente, pero también está en su segundo aire este neozelandés Joseph Parker. Esas son las peleas más interesantes, ya que en esta velada también íbamos a tener el título de la 154 versión AMB entre Israel Madrimov, peleador uzbeco, ante el, el ruso. Urbanov, que por un tema médico, eh, de ahí de un examen que le hicieron en la cabeza a Madrimov, pues detectaron algo raro, entonces mejor ya no lo dejaron pelear, creo que fue en la última pelea eh, de Madrimov, este asunto, entonces pues triste el asunto. Eh, de Tampa Bay, Florida para el mundo, un pinche saludo cabrones, dice mi Marco Castillo, saludos mi Marco, saludos hasta Tampa Bay. Camo, los cubambrientos son increíbles, siguen pensando que Robesi le puede ganar a Venado y a los otros mexicanos en pluma, dice Robéis dice Franco H, pues sí que, que les digo, no? ya hay pura, sí he visto como que se está hablando mucho de de Robeysi y por ejemplo no sé si el vikingo fue no así de como que ahorita de Robeysi no queda más que cubanear no o de imaginarse cosas chingonas diría el chicharito de puede Robeysi ganarle a este divino Espinosa podrá Robeysi ganarle la revancha al divino Espinosa o podrá ganarle al venado López o o sea puro así pura imaginación pura cosa bonita puro Imaginemos unas cosas chingonas porque y todavía no se sabe oficialmente contra quién vaya a regresar. Viene con la moral de caída. No sé cómo le haya ido en, en, sus, en su participación en, en, en el PlayStation o okay, qué show, pero al parecer ya está entrenando. Pero, pues, una cosa es una cosa y otra cosa otra cosa, ¿no? Primero... Creo que tiene que reivindicarse y luego ya podemos futuriar bien bonito, ¿no? Porque ahorita, pues, yo obviamente sí vi los, esos tipos de videos, ¿no? De, 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 de los canales caribeños, dijeron, y, y la misma gente, como se los hacen en forma de pregunta, pues la misma gente responde, ¿no? Que el tren, el tren, el tren, el tren. Siguen ahí el chu, ¿no? Con todo el. Con toda la fe, con toda la fe. Y hablando de fe, muchas gracias a Edgar Córdoba por romper la barrera de los superchats. Y ahora dando el primero de esta noche, que dice: Mi granito de arena, comunidad. Like, gente, like, gente, dice Edgar Córdoba, dejando un superchat que le agradezco enormemente. Saludos a Oscar Joel Alonso, también saludos a.

No, sí, me salté un chingo de comentarios. Ahora vamos a regresarnos. Porque voy, voy atrasadón en los comentarios. A ver. Hijos, más. A ver. ¿Qué pasó con el Pachanga Ruiz? Se perdió el gordito, el rey de los chocolates. Fíjate que en el tema Andy Ruiz. La única novedad es que. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Porque la neta, no se sabe. Floyd le dice a Crawford que suba, pero ese güey nunca quiso enfrentar a Triple G. En fin, la hipocresía, dice Franco H. Pues que también, mira, Floyd lo máximo que llegó son 154 libras. ¿Y Triple G? Pues nunca bajó de 160 también. ¿Qué necesitaba también? ¿Qué le po podía dar Triple G a, a Floyd Mayweather? La neta, nada. Nada más mucho riesgo y, y, y no, ¿para qué? ¿Pa qué? Si Benavides pelea con Crawford para muchos sería justo, pero si lo hace, ya sabes quién, se lo come en vivo. Saludos, dice mi querido Hooligan. Y eso fue... Lo que lo que dijo, y no es que se vaya a hacer Benavides contra Crawford, yo creo que, que esa pelea no se va a hacer. Eh, saludos, everybody, aquí listo con mi one-two y ya y ya puse mi like, muchas gracias, mi Julio. Eh, ahí Floyd es el que dijo: Bueno, si Benavides quiere tanto enfrentarse a los mejores, o el, el hacer el número uno, y no sé qué fregados. Y Crawford, que tanto quiere hacerlo en 168 libras, pues qué onda que se enfrenten como quieren a Canelo y, y Canelo pues trae otros planes y, y él maneja su carrera como le da su gana, está en un punto en el que puede hacer lo que le convenga a él y a su carrera, ha hecho su nombre, como justificándolo, ¿no? Así. Y pues ahí está que se enfrenten Benavides y Crawford, pero seamos sinceros, esa pelea jamás se va, se va a dar porque Crawford quiere, obviamente, la mejor puede llegar a tener la esperanza de ganarle a, a, a Canelo y ser campeón indiscutido en 168 libras, pero lo que más quiere, obviamente, es lo que viene junto con Pegado, que es el, el dinero que ganaría ante Canelo Álvarez y, y Benavides, pues quiere entre ser campeón indiscutido, demostrar que es el mejor de las 168 libras y obviamente también el dinero que le dejaría. Canelo Álvarez que dicen que le ofrece lo, lo mínimo 5 millones de dólares a, a Benavides. Canelo Álvarez, pues vayan ustedes a saber. Entonces esa pelea Crawford contra Benavides de una vez yo se los firmo. Esa pelea jamás se va a dar en la vida. Saludos everybody. Aquí listo con mi one two y ya puse mi like. Decía Julio. ¿Qué onda Camo? Te encargo. De, a los seguidores de mi canal que andan por acá, edúcalos, a ver y se les quita lo burro, lo yegua, decía el Kiko. Eh, buenas, eh, buenas, buenas, buenas comunidades. Bienvenido, mi querido Jim Márquez, ¿cómo andamos? También bienvenido a Fidel García, diciendo buenas noches a la comunidad, saludos. Hola, brothers, ¿quién creen que tiene llavecita? Dice mi Abel Osvaldo, que mira, estrenando. Obel Rosita, mi abel Osvaldo, esa llavecita que no la tiene ni Obama. Me gustó lo que dijo su esquina a Raymond Ford. Tomorrow you can rest, but today you gotta dig deep. Y así lo hizo, tremendo triunfo. Le dijo básicamente la esquina a Raymond Ford: Mañana puedes descansar, pero hoy tienes que cavar más profundo, tienes que chingarle. Y así lo hizo. Tremendo triunfo, la pelea del año, el, el regreso del año, la polémica del año, lo que ustedes quieran, pero fue un tirote. Ya listo con el 1-2. Hay tiro number one, baby, let's go, dice mi Jerry Garza, que ya se reportó con su like y compartir y dobleteando también. El que se reportó es Gabino Acevedo, que por cierto, mi Gabino Acevedo se suscribió a. Al, al, a Camobox en Facebook, que creo que es la primer persona que se suscribe ahí, y, y pues muchas gracias a mi Gabino Acevedo por, por hacerlo, vamos a tener que hacerlo también en Hay en Tiro por YouTube, y a ver qué hacemos para los suscriptores exclusivamente, porque sí, sí hace falta. Eh, saludos a Alberto Díaz, José Veas, y a Gabino obviamente. Llegando y dobleteando con mis poderosos likes, dice Arturo Martínez. Saludos, mi Arturo. La mortálica falló, dice mi Fidel García. No, gracias a Dios, no, no 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 ha fallado. Mis respetos para Floyd como boxeador, pero Crawford contra Benavides es una locura. Hay mucho peso de diferencia. Like y compartiendo, que Camus no llega. Poco no había llegado ahí todavía. Según yo, ya había llegado, ¿eh? Saludos desde East LA, la casa de puros vatos locos forever, dice Juan Munguía. Saludos hasta East LA. Y ya llegó el sujeto, le dice yo merengues, dice. Y, y mi nombre es Salen azulito, dice el sujeto. No mames, me tengo que chutar el travieso y al aspe otro güey. Y ahora sí ya es la despedida oficial del video ese. Estaba valiendo Mauser, vine a saludarte desde Yucaipa, California, like firmado, dice mi querido sujeto. Y también, mira, se reporta con otro super chat, el Jico Iñiguez que lo dejaron, que lo dejaron solo, ahí el Lingo Squadra, lo último. Saludos, mi querido Jico Iñiguez Y que dice, ¿para cuándo el siguiente moderador? Pues, ¿cuándo les gusta? ¿Cuándo les gusta que se haga? A ver. Es más, si hay... 10 superchats. Lo hacemos hoy. Pero habrá que tener más nominados también. O sea, entonces no sé si hoy sea lo idóneo. Like y compartiendo, que Camón, bueno, ya había llegado. Bueno, no había llegado, pero ya, ya, ya estaba aquí. No mames, me que ya te Saludos a todos los leonas y leones rasurados. Dice mi querido Marlo Contreras. Bienvenido, mi Marlo. ¿Qué onda? Camulteco, saludos desde Weird, California, ¿para cuándo andas por estos rumbos de Los Ángeles? Dice mi war horse. Pues ahí hay unos planes medio ambiciosos que tenemos para de ir para allá para mediados de, de marzo, ¿eh? Mediados de marzo, ojalá se pueda, todavía lo veo un poquito lejanito, pero hay fe, hay fe. Gracias por el acceso a live el día sábado. Un placer convivir con la comunidad. Además de conversar con el gran Casius, mucho nivel en la plática, que es lo que les digo, la mejor comunidad libra por libra de boxeo. Saludos, G92, bienvenido. Un centímetro más de mostacho, y puedes formar tu cuarto rayo. Hay cómo dice, hombre, el medio es donde nomás no. Me voy a tener que pintar aquí de negro, ¿no? Para, para dar el paso de bigote de Mario Aburto a allá, un bigote de Sergio Goyri acá, ¿no? Una cosa acá, Chapo de Sinaloa. Pongan su pinche like, esto no es de gratis, cabrones, dice mi Marco Castillo. Y pongan, mira, hablando de que no es de gratis, dice mi ADO, dando el tercer superchat de la night y dice. Se viene mi revancha. pon la cámara, la otra mía, por favor, pon la cámara ya para pues para para ver qué onda, pues Cruz Azulino no se raja. Ya tú sabes. Y gracias por el tercer super chat de la night. A ver dónde me quedé, chavos. Uh, el Jico Iñiguez dice, dejen su like y compartan comunidad. Hoy es el momento de apoyar, apoyar, apoyen, hombre, apoyen y para que nos vayamos a, a California, a Las Vegas, a ver al camarón, a ver a, a, al, al futuro Golden Boy de Sinaloa de Leyva para el mundo, debutar. Y el Alonso no dejaba hablar a los demás, dice mi José González. Eh, la gente, ¿quién sabe qué vio? Yo vi a un venado hecho un cazador y jugando con su presa, el taca taca. El Ryan, ¿qué onda con sus comentarios? Ya anda delirando. Ahora, ¿qué, qué anda diciendo mi, mi Ryan? Eh? Cierto. Ese jodido del boxeo. ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? Ya no dejes de entrar, Alonso. Nomás quería hablar del canelo y no dejaba hablar a los demás. Hay que aguantar, bar, hombre. Al final de cuentas, todos se terminaron llevando bien, hombre. ¿A poco no? Y está padre que tengan diferentes puntos de vista. Que, que mi Alonso antes aquí se la llevaba, pero también es de los que nos empezó a, a voltear bandera a la Max Palacio, pero se fue para allá, para la tierra de, de ¿no? Para el noreste mexicano. Eh, ¿Qué decía? Porque yo me Just... ¿Cómo que me dijo un comentario? De que me justificaba de... Justificaba a las A las promotoras O no, no sé, por el tema Canelo, vaya Por eso me sorprendió que entrara ayer aquí Ojalá y Ryan se retire Después de la pelea con Heine. Ya estuvo bueno de sus payasadas ¿Qué onda clica? ¿Quién es favorito? ¿Vargas o Nick Ball? Muy buena pregunta. A ver, yo creo que es una pelea muy peligrosa para Rey Vargas. ¿eh? Y si estuviera Nick Ball de favorito, no me, no me sorprendería, mano. A ver, vamos a ver cómo están las cosas. Porque este evento es promovido por Eddie Hearn y por Frank Warren. Frank Warren, el, el de Tyson Fury también. Y. Y pues obviamente el que llevan ahí para que el que quieren que se corone. es El favorito es Nick Ball. Eh. Nick Boll es menos 188 y Rey Vargas más 150. Ahí no más. Ay, no más. El Venado tiene un estilo parecido a Prince Nassim Hamed, ¿no crees? Es que sí tiene algo como de Prince Nassim Hamed. tiene algo. De Roy Jones y tiene algo de del vaquero Navarrete también. Y, y físicamente se parece al Cochulito Montiel. Físicamente. Eh, creo que se parece más al Cochulito Montiel que los hermanos del Cochulito Montiel. Algo me dice que Ryan contra Haney ya no se va a hacer. Pues también. También puedo llegar a pensar eso. ¿eh? Dice. Está en vivo mi tío Amador, dice David Quintana. ¿Quién es ese? Me, me suena, mano. No, no es el güey de Ah, no, cierto. Saludos. Jorge, Jorgito dice, "Hola Camo, como argentinos, el Venado es un peleadorazo, siempre dicen que hay que ver por ahí pierde su estilo y termina pasando por arriba a su rival." A ver. Uh, hola, como, como argentinos, el venado es un peligroso, siempre dicen. Ah, no, no digo que tú, yo digo de los comentarios que checaba que le tiraban, eran o argentinos o eran de, de cubanos, eh, nicaragüenses, o sea, eran de esas nacionalidades, no digo que todos los cubanos, todos los argentinos. Saludos a Miguelito Puerto Rico. Ryan se está viendo mal, está perdiendo la disciplina. Saludos a lo mejor. Comunidad de boxeo, la más neutral. ¡Boom! Dice mi querido Maguil Oz. Venado López está creando el efecto Vaquero Navarrete en que ya los haters están tan frustrados que los quieren ver perder. Voy llegando, un resumen, porfa, pues ya se fue hace media hora, entonces yo creo que ya resumimos. Saludos, Camo. El Venado ha dado buenas peleas y está enfocado. No sé qué otro peleador pueda detenerlo, ojalá pueda unificar, aunque sea una vez, no me late eh, mucho que baje las manos, pero ese es su estilo. Obviamente va a bajar las manos con un peleador que él quiere abrirle la guardia, no con un peleador que lo va a estar atacando, o con un Inoue, pura madre, lo, lo va a hacer, o si lo hace va a ser de lejitos y luego las va a subir rápido. Así le puede pasar a Morel, un boxeo muy bonito, pero no sabemos, en una guerra si pueda aguantar y eso es lo que les digo no si esto no es un concurso de, de estética un concurso de a ver quién, quién boxea más bonito no sino es si, no, si quién, quién tiene más huevos y quién a final de cuentas hace lo que lo que sabe hacer para imponerse saludos y, y un abrazo y un beso a Fernanda Medina por reportarse a través de Camu Box, también a Gus Solín así como Sol Auster a Jorge Rivera y a todos los demás que andan dando vueltas por ahí, como el buen McCallum. Qué buena pelea de Ford contra Otavec. Fue un tirote y qué bueno que fue la pelea estelar porque pues valió la pena. Valió la pena ser el estelar. La del venado terminó siendo de un solo lado, una gran exhibición del venado, pero en cuanto a pelea, lo que fue pelea, esta de Otavec Colmatov contra Raymond Ford superó todas las expectativas que habían. Si había buenas expectativas, porque es un duelo parejo, pues terminó siendo mucho más que eso. No es lo mismo ser un boxeador de gimnasio a ser un peleador. Like unificado número 26, firmado, boom, mi querido Oscar su Saludos mi Oscar y espero que ya haya mucho más de 26 likes, ¿no? Son 156 conectados a través de Itiro. Entonces ahí les encargo que se pongan guapos dejando su like compartiendo. Ese pinche Ford ya lo tengo en, en muy buena estima. Tiene algo que muchos boxeadores gringos no. Corazón. Listo, el 1-2 en varios grupos. Te lo agradezco enormemente, mi querido Marco Antonio López Valenzuela. Échele, compártelo en varios grupos. Hombre, hay que eh, entre todos educar a tanta... A tanto analfabetismo boxístico que está rebuznando por Facebook, por favor, compartan. Vamos a evangelizar Facebook. Eh, lo mismo dicen con Subriel, dice Miguelito. Así es, recuerdo esa narrativa de las vecindades. ¿De, de qué, Miguelito? Eh, lució chingón el venadito, hay campeón para rato, al parecer, dice mi Marco Antonio López Valenzuela. ¿Cómo miras la pelea de Pitbull Cruz con Romero, Carlos García Silvestre? Saludos, deja tu like, mi Carlos García. Pues ve una pelea que va a estar entretenida por los estilos, pero que también el Pitbull va con muchas desventajas por el tema de físico. O sea, va en 140, un Pitbull Cruz que es chiquito para la 135, ya en 140. Lo bueno que mi Rolly, a pesar de que Rolly rehidrata un chingamatamadral, pues es más chico físicamente que un Arro Barbosa, que un Subriel Matías. Que un. Eh, pues ahorita no sé, con Geni también. Geni se ve enorme ahora. Mira, cayó. El cuarto superchat de la night de parte de mi querido Lupe Lara, que dice: Buenas noches, Camo. ¿Qué pasa con el Rey Martínez? Ya no se yo nada de él, dice mi Lupe Lara, mandando el, un golpe de autoridad de la mesa con este superchat, que te lo agradezco enormemente. Y el Rey Martínez va a defender su título, mi Lupe, el 30 de marzo en la función de PBC de Amazon Prime, en la del Pitbull Cruz contra Rolando Romero. Ahí va a estar defendiendo su título el Rey Martínez ante el venezolano Angelino Córdoba, quien es el que se iba a enfrentar en diciembre en la última función de Showtime, por cierto. Viernes de líneas abiertas en hay tiro, como dice mi querido Jico Íñiguez. Gracias, por cierto, México, por otro super chat, el quinto de la night. Y pues es que el viernes es pospelea y lo van a hacer temprano, entonces depende, o sea, veamos una buena cantidad de gente y, y que se ponga bien el asunto. Que hoy en la noche me dan ganas de hacer un directo en el otro canal, ahí jugando a un mundialito en el. En el Pro Evolution Soccer de Play 1. Ahí para platicar con la raza desvelada. ¿Dónde me quedé, mano? Uh... A ver si yo lo había leído. Dumbhead, saludos. <laughs> Bigotes de, cho de Chocomil. Saludos a head, pues es lo que hay. A ver, ¿qué se siente tener bigote, hombre? Dije, a ver, ¿qué se siente tener bigote? Mm, pues me acuerdo que ese tipo tiene nombre y se llama Anderson. Él decía que tenía miedo a perder el título con Ave, por eso estaba buscando la unificación con el trenecito, porque mejor, ¿por qué mejor perderlo con él? Pues yo también yo, yo me enfocaba también más en Sudamérica. ¿eh? El sábado, mira, hablando de Sudamérica, Sudamérica podrá tener a su primer campeón hispano de la UFC. ¿Quién va ahí? ¿Quién va? El sábado la comunidad en su máxima inmoralidad, ni Marlo. Tú entraste, ¿verdad, Marlo, también? Eh, la seguridad que tiene el venado en su boxeo es otra cosa. Dice, no te digo que es una seguridad que raya en soberbia. Esperaba más de Rey Ave, dice mi Matías Soria. Buenas noches, pero es que también desde el primero, o sea, el primer golpe de, del Venado López fue un pinche literalmente fue un golpe de autoridad. Fue un óper con muy malas intenciones y tal vez él, él fue, ese golpe fue el primero que le, que le empezó a, a inflamar el, el ojo a, a Rey Ave, ¿no? que cuando se fueron al minuto de descanso del, del primero al segundo round, ahí ya estaba visitándole al doctor, imagínense, cuesta arriba, no tuvo ni siquiera un momento, Rey llave, ni el venado López se dio tiempo de round de estudio, ¿no? Él era lo que iba. Buenas noches, aquí reportándome Gran Camo, bienvenido mi querido ADO, que lo saqué sin querer queriendo, diría el chavo del 8. Salió Anderson envuelto en la bandera como que era muy peligroso. Prefería perder el título con mi trenecito que con Ave. Yo creo que Ford podría derrotar a Robey si dice Matías Soria. Sean, sean no me la late chito, pero no, 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 no entiendo. Eh, se le arda porque va a ganar por Sudamérica, aguante Chito. Ah, ok, Chito Vera. Es el, el que. ¿De dónde es? Oye, Camo, qué tan difícil sería que ahora que Ford deje el título, el Venado y Divino disputen el título de la AMB mientras unifican FIB y OMB. Pues es que al menos que seas un Canelo Álvarez, eso sí la pueden aplicar, ¿no? Pero no sé. A ver, por aquí pusieron quiénes eran los, la otra vez, ¿no? Los clasificados más altos de la AMB. Pero vamos a ver, puede decir eso ahorita Raymond Ford, pero a lo mejor luego cambia de opinión. Eh, Canelo Multimillonario, no le importa lo que el señor Pusilani me piense acerca de él, o Faitelson, o Mike Tyson, o nadie más, dice Juan Márquez. Y mira. Hay más superchats en la casa. Mi querido Raúl Echave, de aquí de Hermosillo, Sonora, dice: Se supone que ahora sí ya se confirmará Canelo contra Munguía. Ahí te mandé Whats, dice mi Raúl Echave. Nomás que ahorita voy a checar el teléfono porque no lo tengo a la mano. Te agradezco enormemente, mi Raúl, por el superchat. También, mira, otro de. A ver, Hijo <laughs> Íñiguez dice: sábado de líneas abiertas en Hay Tiro, de ley, dice Jico Íñiguez: si esté yo o no esté, el chiste es que se la pasen a toda madre, ¿no? Estaría curado que organizar una ya, pero para que se lleguen así entraditos, echando sus, echando drink y toda la cosa, pasándole a gusto, así como si estuvieran en una. En una reunión con los compas hablando de boxeo, porque ¿a poco no se sienten que ya están entre compas? A ver, mi, desmiéntanlo. Cosa que en otros lugares no tienen. Y eso es la envidia que les da muchos. Podrán ser más, podrán tener más suscriptores, podrán llamar la atención, podrán hacer más corajes, podrán decir lo que quieran. Pero esto que tenemos aquí no lo tiene ni Obama. Y mira, el octavo superchat de la night. De mi Kingsguard, que, que él, él no entró, mi Kingsguard, no sé si intentó entrar y, y estaba lleno, pero gracias a mi Kingsguard, que dice: Ya llegué, ¿cuál baño es el que estaba tapado? <laughs> mi Kingsguard, no, ya, ya se destapó solito, mi querido Kingsguard, muchas gracias. O, ¿O a qué te refieres? A ver, chiste local, o sea, ¿te, te refieres a Magali Chávez? O, ¿O cómo? Y el noveno de la night de mi querido Jean Márquez, que dice, me sorprende las críticas sobre el accionar del venado, qué pobreza a la hora de analizar estilos y peleas, me hace preguntar, ¿qué es saber de boxeo? Dice mi Jean Márquez. Eso es lo, y eso viene de, de puristas del boxeo, ¿no? de, de... Y lamentablemente, o sea, no quiero generalizar a mis amigos cubanos y a mis no tan amigos. Bueno, yo no soy tan amigo de ellos, ¿no? Yo todo bien no con ellos, pero de que es lo que como que buscan siempre el cómo justificar o cómo minimizar lo que hacen otros peleadores y ya ven que no nos bajaban de tirapiedras y que a, a los boxeadores mexicanos, ¿no? Que no los bajaban de tirapiedras y que no tienen técnica y que son unos protegidos porque somos muchos y que... Es, son más negocio para los promotores, los mexicanos, y que por eso hicieron que perdiera a Robes y Ramírez en su debut contra Adán González, que ni español sabía y ni en su casa lo conocían, eh, de Denver, Colorado, por cierto, y aquí lo tuvimos en entrevista, mi primera entrevista en inglés en el canal, de, después de vencer a Robaci y Ramírez, y que luego también llevaron al Divino Espinosa a Miami, al, allá a las afueras de Miami, ¿no? Con... Todo a favor para mi Robesi. Y resulta ser que le tendieron otra trampa a Robesi y Ramírez porque los mexicanos significan más dinero y bla, 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 y bla, bla. bla. No, me jodan, no me jodan. ¿Por qué se hacen las víctimas? ¿Por qué no, no consiguen eso de que la gente les tenga lástima por cosas de, del boxeo? Cosas que a final de cuentas no, arriba no pudieron resolver. Le pusieron la mesa servida, así como se la pusieron a, a Orestes Velázquez allá en Orlando contra el Quiet Storm, el peleador que era sordomudo y que ya lo habían derrotado otros cubanos y llegó a, a esa función contra Orestes Velázquez como víctima y terminó dándole hasta para llevar a Orestes Velázquez y, y nosotros no tenemos la culpa de eso y tampoco tenemos la culpa de que David Morel no tenga rivales de calidad en, en su currículum y que Benavides ni lo voltee a ver y que Canelo Álvarez ni siquiera entre que no sé si finja no conocerlo o, o, o no quiera pelear con él, que no lo culpo ¿por qué? porque la, los promotores ya sea los que están haciendo el trabajo, como con Orestes, como con eh, Robesi de protegerlos, de llevarlos por el, por el buen camino, de, de, de hacerles carrera, de llevarlos a Florida y que sus peleadores de plano pierdan. Y, y por el David Morel, pues lamentablemente no están haciendo el trabajo adecuado como para que los peleadores más mediáticos de la división les interese pelear con él porque pues sí, se ve muy bueno, muy destructor, un boxeo muy fino, muy estético, rápido, flashy, con, con Yamaguchi Falcao, con Senna Beko, que, con Yerbu Sinuli, que Yerbu era como que el, 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 el top ¿no? de los rivales en la carrera de Morel, a él casi no lo meto en ese saco de Mario Cáceres y de los demás, hasta de con quien se disputó el título interino, ¿no? Que el, era como Lennox Allen, o sea, no me jodan. Please, guys, please, please. Saludos a... ¿Quién anda por aquí? Pedro Delgado, Raúl Linares, Rodrigo Núñez Espinosa, Dalberto, Contreras, Armando, Cota, Dávila. Saludos, mi Armando, a Chi, Ming, Dan, Enguyen. Rosario, Antonio López, Ayala y a toda la racita que anda reportándose a través de CamuBox, a través de Aitiro, a través de todos lados. ¿Y dónde me quedé, mano? ¿Dónde me quedé? Porque creo que sigo muy atrasado en los comentarios. Por acá. Luis David Méndez dice: dejándome mi 1-2 desde Facebook, al rato volveré. Y no en forma de fichas, dice mi Luis David Méndez. I Tiro, number one baby, dice el último Azteca. Camu, las chicas del equipo de fútbol de México están bien chulas y saben meter goles, especialmente la Pelayo, que le ganaron 3-2 a Paraguay, después de ganarle 2-0 a USA. Puro hay pisto, dice mi Waldo. Tú, tú no entraste, eh, mi Waldo, nos la, nos la debes. Francisco Miranda. ¿Aún no se confirma Canelo contra Jaime Munguía? Pues voy a checar, a ver, espérate, antes de checar voy a agradecer el décimo, el décimo superchat de esta noche, de mi Hugo Martínez León, que llegamos a 10, ¿eh? llegamos a 10. Quiero ver Rey Vargas contra Rocky Hernández. ¿Qué posibilidad la ves ese tiro? Camo, saludos desde la tierra de... Diego El Azabache Torres, futuro campeón de Zapopan, Jalisco. Padre, saludos a mi Hugo Martínez León. Ese de posibilidad, eh, no la veo así a la vuelta de la esquina, sinceramente. Es más posible ver al Bronco Lara contra Rocky. Eh, que Rey Vargas, que Rey Vargas está en 126. Depende cómo le vaya. Mucho de tu pregunta depende cómo le vaya con Nick Ball. A lo mejor si pierde con Nick Ball, sube a 130, si gana, a lo mejor se queda a defender su título. Eh, a ver, mientras voy a ir por, por el teléfono para ver lo de eso que me dijeron de, de WhatsApp y mientras los dejo con, con esta joyita. Estamos con Jesús Cabú. Y permítame que le explique. Jesús Cabú. Es lo que yo llamo la nueva generación del periodismo deportivo, especialmente el periodismo de boxeo en México, un país con muchos boxeadores y con muy buenos cronistas. Pero, como todo, yo creo también en la renovación. Y creo que Camus está al frente de esa renovación de gente joven que ve boxeo, pero hasta donde no existe. Pum, Ok, aquí me pasó eh, mi, mi Raúl Chávez, que sí, Chávez, no, no es cierto, de, sobre que mañana dio la página a zona hepática que según las fuentes de un servidor, o sea, de él, Mañana se hará el anuncio oficial de la pelea del sábado 4 de mayo entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía por el indiscutido de las 168 libras con sede en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Entonces, es, así, están, así está el asunto. Gracias, mi, mi Raúl, y gracias por el, el apoyo, gracias por el superchat y gracias por compartir eso. Entonces, según las fuentes que tiene, Son Hepática, eh, él dice que mañana se va a hacer el anuncio oficial de la pelea entre Jaime Munguía y Canelo Álvarez, y yo creo que ya eso se tenía que dar, pero pues a como un día va a pelear en una promotora, el otro día en otra, y luego en una plataforma, luego en otra, contra un rival, luego contra otro, pues ya toda la raza anda, a ver, a ver, a ver, barajéame más despacio Canelo, en qué me quedé de la, del tema Canelo Álvarez, pero entonces que mañana se va a dar el anuncio oficial, de Canelo ante Jaime Mon guía, mon guía. A ver, ¿dónde me quedé, chavos? Puro y pisto, dice Waldo. A ver, es que mañana se confirma, mi Francisco. Hubiera sacado al que no dejaba hablar a los demás, dice José González. ¿Crees que todavía peleé Canelo? Ya estamos a 4 de marzo, o ya se le pasó? Pues ya, mira, ya envejeció muy feo tu comentario, Marlo, porque dicen que según las fuentes de zona hepática mañana hacen el anuncio oficial. Y ahora dejando el doble 1-2 desde Yucaipa, dice mi Luis David Mejía. Pero me estaba confundiendo, mi Luis David Mejía, porque tiene un apellido en Facebook, otro en, en YouTube. Entonces dije yo, ¿qué no era este? ¿Qué no era el otro? Y, pero ya sacó de la duda hace rato, ¿no? Pero gracias a Luis David Mejía. Hay tiro, habla de la pelea de Jake Paul, ¿cómo ves su futuro? Es que no vi no he visto nada de la pelea de Jake Paul, te voy a ser sincero. Dije, me desprecia Camus, no, no. La, de, la neta estaba esperando que entrara, voy... pero en eso entró alguien más. Eh, entonces, y lo que hice yo fue sacar a ese alguien más como para ver si volvías a entrar. Pero ya, ya, ya no te vi que, en, que entraste y ya volvió a entrar ese que había sacado, que era un tal John o algo así. Y, y así, así fueron las cosas, mi querido Adeo. Nada personal, fue un, un error de cálculo, mano. Pero pon la cámara, la otra, mi Adeo. Viva todos los mexicanos con estilo, sin estilo. Felicidades, qué buen programa. Saludos a Ramón Piña o Piña pero saludos, Ramón, y muchas gracias. Digo que es Piña, ¿no? Por reportarse y pues que viva México, cabrones. Saludos, Camo. Ya andamos dando lata por acá al tío orgulloso del gran prospecto mexicano, el Pitbull Díaz, al buen Beto Deis. El 6 de abril, contra el valorado Galal Jafay, va contra el avión Gauto. Que el avión Gauto me tocó conocerlo aquí en Hermosillo. Vino a pelear y ahí. ahí me tomé una fotillo. Saludos desde Yucaipa, vengo de parte del Casio. Ese es mi Alberto Díaz. Saludos hasta Yucaipa, la ciudad de la esperanza. Ah, Tú eres el cabravas, eras. De... No, 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 no era él. Ese bigote lo envidia el inspector de la pantera rosa. ¿Cómo? Me dicen que mañana anuncia la pelea de Canelo contra Munguía. Ya sé quién te lo dice, ya sé quiénes son tu fuente. Aquí, aquí se lo oímos, gracias, mi Oscar. Este fin de semana, Anthony Joshua salvará al boxeo noqueando a ese engano. Eh, 8-0, el Baby Luis, sexto Guillermo Kev, el de Uncamá, Yucatán, va hasta el momento con cosas muy interesantes sobre el ensogado, dice Gilbert Herrera, peleador, por cierto, de Ferco, ¿eh? Este Guillermo Kev, que me tocó conocerlo eh, a Mérida, porque en ese tiempo Ferco tiene dos peleadores jóvenes: uno de Guerrero Baja California Sur, que es. Espérate, antes de, de entrar con ese tema, quiero agradecer al superchat número 11, mano, que llegó por parte de Luis Olalde, papá. Nada más. ¿Qué hubo, Traite a Ferco. Me lo tengo que traer. Me lo tengo que traer, te lo, se los prometo esta semana. Se los prometo esta semana. ¿Qué les parece? Esta semana tiene que venir el gallo Estrada, tiene que venir Ferco. Esta es mi promesa de campaña. Gracias, mi, mi Luis. A ver, ¿dónde me quedé, mano? ¿Dónde me quedé? A, a, lo de, a ver, ¿qué dijo Gilbert Herrera? ¿Dónde estaba el. Ah, que ya, ya, ya. Me tocó... Eh, iba a ser la segunda pelea de... de pues estábamos en Ciudad de México, Ferco y yo. Era como en noviembre del 2022. Porque ahí me tocó ver... En Mérida me tocó ver el, el partido... Un partido de Brasil de octavos, creo. No no, no me acuerdo. Fase de grupos, octavos. Pero estaba el Mundial, punto. Y de México... Yo me fui a... Iban a pelear el mismo día. Yo me fui a Mérida con Guillermo Kev... Y Ferco se fue a, a Los Cabos con el monstruo suna Jaime Osuna, que iba a hacer su debut mientras que Kev era su segunda pelea. Entonces, eh, pues ya no. Llegamos, pues llegué un día antes en la noche del pesaje. Muy bonito Mérida, la verdad. Ahí nos quedamos en un hotel que está en la Plaza Galerías, que tiene hasta pista para patinar, muy bonito. Eh, ahí tiene un Cosco atrás, que luego también nos fuimos a, a degustar ese hot dog, que, que soy adicto. Bueno, ese no es el punto. El caso es que el, cuando iba a hacer el pesaje, ahí de repente me dicen que el, el rival que iba a venir, venir de la Ciudad de México no hizo el viaje, que porque, porque se cayó de la Mortálica y mandó fotos así con raspones y valiendo madre. No peleó Guillermo que esa ocasión, entonces nos regresamos a, a nos teníamos que regresar a Tijuana, que, que es el vuelo más largo, bueno, a Tijuana, pero, y de un día para otro, prácticamente no, no nos quedamos hasta los días que nos íbamos a quedar porque no hubo pelea. Entonces, por pues los vuelos entre que salían muy caros y que se cerraban, lo más conveniente que hicimos fue irnos en un autobús, precisamente ADO. Que fue mi debut en los ADO porque para acá no hay para Sonora y entonces era desde la mañanita agarré un autobús por internet lo compré a la central de autobuses de ADO de allá de de Mérida una de las que hay no porque hay varias y a Cancún no y cuando me lleva el taxista a Uh, al al pedir al, al, a la central del autobús, me dice, pero está, con... sí, pero sí sabe que allá es una hora más, ¿no? En, en Cancún que Mérida. Y yo, ¿cómo? O sea, yo dije, voy a llegar, compro el vuelo Cancún-Tijuana, que es la ruta más larga en México, por cierto. Y, y voy a llegar holgadito porque, pues, no, no sé con... qué onda, ¿no? más vale no andar apurados, pues que no contaba con que Cancún era una hora más que Mérida, y llegué prácticamente barrido, a, al, al a bajarme del autobús, que lo bueno que lo compré, que me llevaba directo al aeropuerto, ya me eché un cigarrito y, y para adentro, y llegamos hasta, hasta Tijuana vía, vía Cancún entonces sí, y hay que traer también a, a, a Guillermo que para acá no Marlo era Alonso el que no quería parar de hablar, a ver si no desmayan a Joshua de un raquetazo, dice mi Abel Osvaldo contra Francis Engano Joshua tiene que aplicar la la de Ruiz 12 el moverse porque Engano lo, lo único que tiene bueno, no es lo único, pero se ve que le pesa la manita y que es fuerte entonces, cuidado con Joshua, cuidado, porque en Gano puede sorprenderlo. Y cayó, mi Luis Olalde pone el superchat número 12 que dice, a nadie le importa el canelo y si sí les importa, a ver, a nadie le importa el canelo y si sí les importa, pongan superchat, canelocas, jajaja, ja, ja. habla del enfermo mental del Ryan Camo. Yo soy de Mérida, güey. Ah, cabrón, eres de Mérida. Fíjate que el. Bueno, de Ryan, la neta ya no he sabido nada. No he estado pendiente de las redes sociales de Ryan García, ¿para qué te voy a mentir? Entonces, ahorita, ¿para qué te voy a hablar de Ryan? Pero yo veo también. Y para rematar con el tema Ryan, mis tres opciones más probables: que Dennis, David Haney le pase por encima, ya sea por amplia decisión, inclusive por knockout, a Ryan. La segunda es que no se haga la pelea por tema de Ryan. Y la tercera, que Ryan noquea a Heine. Pero esa muy mínima, muy mínima. Eh, entonces, eres de Mérida, mi Luis. No, la neta, chingón, Mérida. Chingón. Me quedé con ganas de probar la comida ya. Eso sí, te voy a mentir. Eso sí, no te voy a mentir. A ver dónde me quedé, Oscar Joel. ¿Cómo cómo te quedaste cuando pensaste que Venado vaya batallaría con el japonés y fue todo lo contrario? Dice Oscar Joel Alonso. ¿Cómo me quedé? O sea, yo pensaba que sí iba a ganar, ¿eh? Pero ya lo último ya es como que dije no, la gente sí iba a noquear al Venado. O sea, antes inclusive del, de la pelea. Pero antes ya había dicho Venado por decisión, Venado por decisión. A lo último me cambié, hice dos cambios. Uno me, me funcionó, venado por knockout, y el otro dije colmató por nocaut. Ese no me, no me funcionó. Eh, a ver qué tal el Nick Ball. No se me hace la gran cosa, solo que Vargas venga bien, gana sin tanto problema. Eh, lo mismo le pasó al vaquero, todos en contra de él, pero mira cómo los empina. Oye, el Ferco ya sale en la tele, dice. No, el Ferco sale en la tele ya desde antes de entrar aquí, ya salía en la tele. Al Vargas tampoco le gusta unificar. Ford y Cuello son los dos más altos de parte de la AMB, o sea, Raymond Ford. Y Cuello ¿de dónde es este? De la AMB, de 126, ojalá ya suba y no güey. Eh, pero Ford ya se va, entonces ¿quiénes son los otros? Eh, peligra el rey, ojalá no le truenen el ojo, va a estar entretenida. Voy con Vargas, pero a sabiendas que está en filo. Eh, si Joshua pierde con Engano, que se retire. <laughs> Red Card. La pelea de Vargas contra Maxayo fue súper cerrada y polémica. Un knockout a la felicidad. Dice mi Abel Osvaldo. De cuñado a cuñado va a ganar, dice el último Azteca. Dijo Ryan que le andan hackeando su Insta, que por eso anda diciendo pendejadas en las redes. O sea, no es él, lo hackearon. ¿Cuántas veces ha caído Vargas? A la lona, que yo recuerde, con Franklin Manzanilla y Maxayo. Creo que son es esas dos que yo recuerde. Puede que se me escape otra. Anthony Yeshua. Diría mi barrera. Va a terminar como Chávez Jr. El Cryan García. Eh, Mayweather dijo que, la, que peleen Benavides y Crawford. ¿Cuántos rounds le duraría Crawford a Benavides? No, es que esa pelea ni se va a hacer, mano. Ni se va a hacer. El Bryant García, Goloski, Jamel eh, Carlo, Paqueado. Ya tiene años esa de Paqueado. El Bergonta David. <laughs> Mayweather está desesperado por ver perder a Crawford. Eh, buen inicio de semana, Guerreros. Hay tiro. Fíjense. Gordonta Davis. A ver, los Valdores mecánicos le preguntan. El gran better view, o sea, el vista, el mejor vista. Se ve que Valía tenía buena pegada. ¿Crees que aguante? Se ve que vaya, tiene buena pegada. ¿Quién, quién, quién? Arthur Topperware. Falta Inoquén a Joshua. Eddie Herr, Eddie Herr. Espero que sí, el Bob Harum. Christian Manville, ah, esa de Christian Manville es. es una cosa, a ver, ¿cómo dice? Esa es, es, también está buenísimo. Abe López, 12 rounds for the IBF Featherweight Championship of the World. Boom. Boom. Pero la, la de Manville, ¿cuál es? Esta. De los mejores 168 de Berlanga, pues todavía no, mira, porque están ahí de David, de Pérez Mundial, Edgar Berlanga, David Porel, Diego Pacheco, que Diego Pacheco acaba de levantar la mano, Pacheco, ¿quién va? Y Cristian Manville. ¿Qué? ¿Qué? Son los mejores pesos, 168 libras, en el cual por ahí deberían de ser, por eso que... Cristian Manville. Ah, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? José estacionador, o sea, Parker, Joseph Parker, contra Shiley Shang. Cubanos ridículos. A mí lo que me enoja es que los cubanos todavía hacen menos al venado, casi, casi como que es campeón Robeisi. O sea, sí, sí, también siento eso como que si de alguna manera los mexicanos tuvieran que demostrarle algo a Robeisi de estas alturas, ¿no? o como si robéis si fuera el parámetro actual de las 126 libras, o sea, no, no do not fuck with me. Please, guys. Oye, como estoy viendo que el que sigue en las clasificaciones después de Kurbanov eh, sigue Virgil Ortiz, ¿será que vemos un Madrimov contra Vir No, no, a Madrimov fue el que lo sacaron, o sea, Madrimov fue el que bailó Berta. Los cubanos son muy imaginativos. Virgil noquea a ese usbeco. ¿Quién conoce la cartelera de Joshua contra Engano? Yo espero el peleón este 7 de marzo. Steve rolls contra Steven Butler. Es el clásico canadiense, papá. Gracias por su aportación, dice mi querido sujeto. Déjalos adiós. Ya sabes que después, a la mera hora de los chingadazos, los caribeños se arrugan. Camo no le pidas a los cubanos dejar de ser cubanos, dice el último azteca. <laughs> ya te voy a bloquear. Robesi no podrá ni recuperar su título, que no se hagan ilusiones. Yo he escuchado estos días que Robesi le gana a Venado, a Divino y a Vargas. Su boceo es superior al de los Tilapiedlas. ¿Es chido? Se sonó como chino, ¿no? ¿A poco ya le van a quitar el cinturón a Canelo? Lo miré en algunos videos, pero hay mucha información falsa. Pues mira, yo por ahí vi una noticia que creo que lo dijo David Benavides con The Boxing Voice en entrevista. David Benavides, que el CMB extendió que si ya para septiembre no se da Benavides contra Canelo, ahora sí van a quitar. El, van a quitarle el título a Canelo. La neta, no, no me gusta eso, pero eso es lo que según esto dijo David Benavides, padres. La cartelera internacional: México, Sudáfrica, Sudáfrica, México. Promociones del pueblo presenta. Qué bárbaro, ¿eh? hicieron allí con Latin que yo ahora no ya saben que le cambiaron de nombre. Bueno, el bueno, punto es que te ponen como si el niño Flores fuera a pelear contra el mejor africano de la historia, y como si creo que el Mickey Román va a pelear con el mejor japonés de la historia, y la bonita Juárez contra la, la mejor de dónde de la historia. Ese Camo, saludos. Tengo bigote, güey. A la madre. Tengo bigote. Saludos, raza, dice Ma Henson. Saludos, Sergio de la Rosa, José Aguirre, Isaías Esparza, Ángel Guzmán, Héctor Leal. ¿Quién más anda por ahí dando vueltas? Tenemos 49, hombre. Ayúdanos compartiendo la transmisión. Uno, dos. Evangelicen, ayúdenos a evangelizar Facebook, a quitar, a erradicar el analfabetismo boxístico, por favor. Floyd nunca unificó nada, ¿no? Uh, a ver, que yo recuerde mi Floyd. Eh, lo más cerca de unificar que recuerdo de bote pronto es cuando le ganó a Canelo, porque Canelo tenía dos títulos, tenía el del CMB y el de la... ¿cuál? AMB que le ganó Trout. ¿Cómo que nada? Si mi weather le ganaba a Triple G, su, nin, su imagen sería mucho más grande, pero sabía que sería mucho riesgo, dice Matías. No, mi compa, no, no, no. Sí unificó, pero nunca fue indiscutido. Enhorabuena para mi compa sujeto. Yo no me quise proponer para no hacer un ADO, dice Miaron ve Ay, 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 pues mi Aarón? todavía es que él no estuvo presente en las votaciones, sobre todo, ni, ni pudo votar por él mismo, mano. Y era un candidato fuerte para mí, ADO. Eh. Les voy a hacer mentiras. Hasta prometí dejar de hablar de Picasso. Carlelo, lo que es... Puro ventajoso, dice Matt Hansen. Buenos días, Eddie Herr. ¿Eddie Herr? ¿Que ¿Con quién creen que anda Eddie Herr ahorita de vacaciones? A ver, ¿quién sabe? Saludos al ADO, sacando la cura, mi Aaron Osvaldo. Mi, perdón, Aaron Osvaldo, ya, ya le cambié, ¿no? Pero me di cuenta, Aaron BM. Eh, no nos hagamos güeyes. La única razón por la que Crawford quiere pelear con Canelo es por el dinero, no tiene posibilidades de ganar. Pura cura, ya sabes, y puro palo verde, padre. Anthony Yeshua. Bob Harum. Fíjate, campeón. Campeón. Es campeón del ping pong. ¿Qué onda, focas aplaudidoras y pusilánimes? Ya llegué, dice mi King's Guard. El sujeto con llavecita. Ahí dígale, mi hijo chingón. Ahí dígale, mi hijo chingón. Como como el contendor, Nick Ball. Eh, Paul Rodríguez, soldado de Dios, dice, y es verdad que se dará la pelea. ¿Cuál pelea, mano? Fíjense, les tengo un chisme desde Tokio, Japón. Échalo, mi te sumo. El video de promoción de Matamba contra Brian Flores está... Para meme, la neta, qué cagado de la risa, dice Luis David Mejía. Se, se, se le hicieron buen trabajo, puede ser engañacasuales. Saludos desde Sierra Leona, la tierra de Abdul Thompson. ¿Te acuerdas de ese futbolista del Monterrey? Abdul Thompson, que era más rápido que, que Lince. Jico, te dejaron a despedir el programa. <laughs> Si hubiera aventado el monólogo, Mijico. Dado un tutorial de macetas, bienes raíces, bonsáis y demás. Sí, Camulo, neta, ya aburrieron esos videos, especialmente el del lama, ya me tiene hasta la madre, dice el cara de perro. ¿Cuál ponemos entonces, mano? Ya estaba medio morido, pero por respeto al Masterlingo, aguanté lo que pude porque siempre me quedo dormido, dice Mijico Íñiguez. Que, eh, ¿Qué pasó el sábado? ¿En qué acabó el live? Pues acabó que nos quedamos dormidos todos. Y ahí se, no sé cómo se finalizó la transmisión. Gracias por los links, Mikamo. Siempre es bueno escuchar diferentes opiniones. Te amo, cabroncito, dice mi... Te sumo mi yuca. Pues ya saben, hombre, ya saben aquí. Ya se las debía. Ya se las debía conmigo, sin mí. Esto se tenía que dar. Eh, yo tengo mi candadito, pero no puedo intervenir. Somos neutrales porque se podría caer el sistema si metemos mano, dice mi Jico Íñiguez. Eso es todo, mi Ya llegué, raza. A la de O le corté la inspiración cuando estaba dando, ya se había echado a todos encima y estaba dando su justificación. Llegó ahí. Una mano de la penumbra y pum, lo quito. Y veo que se cae, se, se quita la voz que estaba hablando. Inga tu roña. Uy. Uy, se viene la revancha, mis candaditos. Oye, Chico, mira la pelea que dijo el lingo del argentino. No manches, si sí lo levantó el referee y el entrenador. Fíjate, yo ya sabía a cuál se referían. Y, y cuando estaba viendo esa, esa parte, dije, la, la voy a volver a poner, ¿no? Esa es la de la de Látigo Colli contra contra el, el colombiano González, e Euri González, algo así. Que no, hombre, que el Látigo manda a la lona al colombiano, luego el colombiano le da un golpe que era de para ya no contarle a, a Colli que se levanta y todo trastabillando y el referee interviene para, los, para la pelea, lo deja descansar, rounds de dos minutos y medio, sonaba la campana, no, 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 una cosa impresionante. Y terminó siendo victoria por nocaut de látigo coy. Eso sí, es, es lo más descarado históricamente del boxeo. Actuación del referee descarada, de, del, del tomador del tiempo. De. No, 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 no. Bendita AMB. Eh, Camo, todavía sigues triste por el gatito Curiel, dice José Traveler. Pues ya como que se me está pasando un poquito. Qué pinche vergüenza con. Colorina, fíjense. La oficina del Canelo busca. ...a Benavides profesor, una cantidad ridícula... ...pensando que no le iba a entrar... ...le ofreció 5 millones y el tramposo este... ...60 se y pensaba... ...que se iba a rajar Benavides... ...por la cantidad ridícula y la esquina del Canelo... ...iba a decir que ellos se... ...acercaron para tapar el ojo al macho... ...y la... ...y oh sorpresa que si sí le entraba Benavides... ...a la cantidad nada más... ...quiero la oportunidad... ...después se desapareció la gente de Canelo de Plano, un, es una vasca del boxeo, dice mi Arturo Martínez. Muy, muy molesto, dice mi Arturo Martínez. ¿eh? ¿Cuándo? Con el gallo, entonces, pues necesito que me confirmen. No me han confirmado exactamente, pero ya esperando, pero se va a dar, se va a dar. Eh, le temo al escarnio público, pero quizás. La siguiente, dice mi ADO. Tú, tú no temas, mi ADO. Estás aquí en, en buenas manos. Mira, mi Cris López: llegas tarde, qué onda, pues. Creo que sí, una vez la vi, pero hinche Lingo me sorprendió. Pensé que no se sabría el nombre del peleador colombiano al que Mido Chávez le sacó la vuelta. Dice. México, te refieres a Magali Chávez, no, no es cierto. Si ya lo hemos mencionado aquí, México, el de, de Rafael Pineda y el, el Lingo también lo han mencionado varias veces. Eh, morenazo, por cierto. El viernes pelea el Rey Vargas, ya vi videos de su rival y es muy bueno, tira muchos jabs, no, no hombre, que jabs, tira un chingo de opers y volados. Hola amigos, dice el Cris López. Venado, el mejor 126 del mundo mundial y de parte del extranjero. Látigo Colli contra Eduardo, no sé qué, no es González, Euri González, algo así. Eudi, a ver, ayúdenme. Aquí estoy para decir la verdad, dice Cris López. Colli contra González. Para Lingo, todos son bultos menos él. Mira qué chingón. Lo que otros no quieren decir. Mi Lingo ya dijo que si participará en el canal, propongo el momento de lingo, dice México Íñiguez. No, no, no me gusta el momento de lingo. Eh. No, no me gusta, te voy a ser sincero, México. Algo mejor como. No sé, un. óper histórico, ópera la historia, un gancho, gancho de izquierda, un, un nombre muy original. Eh, hubiera entrado el Chris y el sujeto el sábado a dar cátedra, pero se les arrugó, eh. Floyd My weather, My Mayweather. ¿Cómo dice? Mayweather. Es de lingo lo hice admitir que no son bultos, pero luego se le olvidó y volvió a decirles bultos. Que es que ahí rompe el personaje el lingo, porque eso lo de que son bultos no no es lo, lo que dio a conocer al lingo. ¡Qué chingón! Para todos sale el sol. Ok, ya estás mi Marlo, al rato me la viento toda. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, compadre! Solito. Solito se mató y yo que lo leí. No, eso de bultos está medio gacho, pero bueno. Yo no tengo llavecita, pero tengo destapacaño. Soy el conserje de ahí tiro, dice mi King's Guard. Eres el todo, de, el más neutral, mi querido King's Guard. Eres el, el miembro de la comunidad más neutral. Saludos y gracias al like número 50 en Camobox, que fue de Francisco Yepis. Ahí les encargo que compartan el one, two. Yo me quedé dormido, no terminé de escucharlos. El suscriptor más neutral, la huevo que sí. Eh, dicen los cubanos que Robey destroza al venado. Duro Hashtag duro tengo el garrote. ¿Lo vamos a qué? El suscriptor fontanero. No me gustaría que el venado subiera 130. No sé si le dé el físico. ¿Tú crees que le pueda ganar a Navarrete o a Oshaki? Dice ADO. Mira, Oshaki viéndola bien, no es tan grande físicamente. Vaquero, pues viene de divisiones abajo. El Venado ya ha peleado en 130, y fue cuando le ganó, pero le ganó pelea cerrada, pero se lesionó durante la misma. Uh, ¿Cómo se llama? Este que no conocía Pilati, mano. Andy Vences y luego le ganó apabullantemente al otro que no conocía Pilati, que es Gabe Flores Jr. No manches, se quedaron hasta las nueve horas, no, no, siete horas y media fue la de... Claro que sí, Robeisi se gana el venado muy fácil, dice Yuri. No, pues está bien. Eh, la verdad, el venado tiene un estilo feo, pero la verdad es muy bueno. El vato tiene buena guante y pegada, dice Jaime Mungue. Ah, no, es José Traveler, José Traveler. Primero que vuelva a ser campeón ese muerto, dice Adeo. El tren es normal, Yuri, a llorar al panteón. Oigan a Yuri, ¿no? La maldita primavera. Mejor cántanos, por favor. ¿Quién fue el último en irse el sábado? El último, Lingo fue el que el dejó abanicando a, a Jico Iñiguez y ya Jico sintió el, el verdadero terror al quedarse solo y mejor dijo, ahí estuvo. ¿Vas a entrevistar al venado, Camuchenco? Pues respondiéndote a eso, mano, de si voy a entrevistar al venado, ahí... ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Yo creo que es más fácil tener aquí a Andrés Manuel López Obrador que, a, que al venado. Nada más son bla, bla, bla. Lupe Lar y Jico Iñigue, se la rifan. Simón México, pero que entren de cinco porque luego no dejan hablar, dice de Kingsguard. O... Oh, Puedo crear dos transmisiones en vivo y al mismo tiempo, así en el mismo canal. Y cada quien ahí agárrense sus... Que se vayan por temas diferentes o no sé. Es todo, Kiko. Gracias por siempre apoyar al yaquecito rehecho hermosillense. Iba a, ser el, iba a ser mallito. Terminé siendo nomás yaquecito por nacimiento. Y desde entonces hermosillense. Bueno, no desde entonces, ¿no? porque tuve dos años allá en San Ignacio cogurimpo Navojoa Y luego ya para acá. El boxeador más bello... De México pelea el viernes en Arabia. Y que de repente que mi rey Vargas allá en Arabia sea un Latin Lover, pero macizo acá. Eh, para la otra, mejor voy a hacer el en vivo de Nahuales porque ya nos queríamos poner los guantes, de eso Marlo. Venado atiende mandatorias, busca unificar, Roves y rechazó unificar con el Venado. Que no se confíe el Pitbull Cruz, Rolly Romero puede sorprender. Rolly tiene pegada. Exacto. Pero mira. La es que también, mira, podemos decir no, si Yerbonta, Davis no pudo noquear al Pitbull con esa defensa, siempre estuvo pendiente del del upper. Pero sí, Yerbonta es peligroso y su principal golpe es el Oper. Con ese que noqueó a, a, a Leo Santa Cruz, con ese Oper noqueó a, a Rolly Romero. Eh... No sé si a Ryan lo, lo tumbó la primera vez. Mientras que... Pero es, sabes cuál es su, su fuerte y, y te preparas para eso. Pero Rolly todavía es más impredecible. O sea. Entonces eso está, está cabrón por un lado. Y luego Rolly es, bien, es un chingo de costal de mañas y de codazos y de... Um, pues era yu, como judoca, No sé si se diga así. Era, practicaba judo, vaya. Judoka. Eh, entonces, si sí, no, no va a ser un paseo en el parque para el pitbull, como muchos piensan. ¿Dónde está tu mod estrella? como dice Chris López? Todos son mis estrellas. ¿Cuál, cuál, ¿A cuál te refieres, mi Chris López? Robesi es más bueno que el venado y el divino, dice Yuri. A ver, mi Yuri parece. Con todo respeto. Pero en estos momentos, en estos momentos, particularmente, venir a decir eso es básicamente. Y llegar a, déjate decirlo, pensarlo primero. Y luego ya externarlo es porque básicamente eso viene siendo. A creencia de gente pendeja. La mera neta, man. Hoy, hoy, no es el momento. Hay momentos que uno tiene que saber cuándo callar, cuándo tener mesura, cuándo esperar, cuándo es, es momento de fe. Ahorita es momento de fe para Robesi de desear que regrese bien, que vuelva a ser campeón, que se reivindique con la victoria, volver a ser campeón, qué sé yo. Y ya después volvemos a cubanear chingón y bonito, o sea, hasta para cubanear debe haber momentos. Hoy, hoy venir a decir eso es básicamente, es más allá del cubanismo, es más allá de cubanear. ¿Por qué Boxer no tiene registrado la victoria del Sugar sobre Rakimov? No sé qué está pasando con Boxer. Ni Cookie Ramos, ¿qué está pasando ahí? Yo voto por, para que el próximo moderador sea el Kingsguard. Ok. Puede ser de los. de los. candidatos. Me gusta esa. Eh, Robesi perdió con el divino, dice. siempre sí si despidieron a mi sujeto por no poner orden el sábado. Dice. Eh, la verdad, el Rey Martínez no vende nada. Eh, pero si se da la revancha, se la, ah, ok, en la revancha se lo gana. Muy bien. No entiendo cómo se hizo campeón ese vato, dice José Travel. ¿Cuál vato? ¿Robesi o quién? Rey, Mar Rey Martínez se quedó en un respecto. Ah, prospecto. No, gracias por aclarar. Eh, yo la neta no tenía ganas de entrar, pero miré que Alonso no dejaba de hablar a nadie y no me aguanté, dice mi Marlo. Eh, yo no puedo ser moderador porque muchas veces los veo en diferido y no podría llevar a cabo la chamba, pero gracias por la postulación. Pues no hay bronca, pues van, no hay bronca. O sea, vamos a seguir poniendo más, hay mucho VIP aquí. O sea, cada quien obviamente tiene una vida. O sea, imagínense que ni modo que tengan que estar aquí siempre. Pero pues a veces sí están, a veces no, no. No hay bronca. Hombre. Mira, cayó el 13. Que entre más superchats pongan, más gusto me da. Y es de parte de mi. ¿Qué dijeron, eh? ¿Qué dijeron? De mi querido Has Ávila. Mochándose con la causa, el 13 de la suerte. Y me dan ganas de, de volver a hacer una... Una... Buscando un moderador. Otra votación. Voy muy atrasado en los comentarios. Barba de condón. porque barba de condón? A ver, Yuri dice: Candelo se gana, guía fácil. Qué abuso, pues, abuso. Camo, ¿no te sale barba? Déjate la de candado, dice. Lo de, de candado es lo más que me sale, entre comillas, porque aquí, uff, aquí no. Sudamérica ya tenía al ecuatoriano, ¿no? ¿O no fue campeón? Chito Vera, barba de condón. ¿Por qué de condón, mi Kingsguard? Pensé que iba a decir de Cóndor. Góngora fue campeón de la Ivo. De Kingsguard, búscate un jale de mañana. <laughs> no te creas, bro. Duelo de marihuanos en sábado en la UFC. Jesús, bájate al agua. Y el Chapo de Sinaloa te va a venir flores. ¿Qué? ¿Qué? Eh, sin miedo al éxito, mi Kingsguard, tú entréle para que elimines a todos los ebrios que entren. <laughs> Yo nomás puedo ser el único. Entonces te voy a bloquear, mijo. No hablen de UFC porque se enoja el sujeto. Ahora que te. ¿Qué te dije, sujeto? Me estoy portando muy bien. <laughs> Gracias por la aportación, mi querido Kingsguard. ¿A poco puso aportación mi Kingsguard? A ver. Sí, sí a ver, sí, cierto. Y pues, dijo del baño, cierto, cierto. No. Perdón, mi Kingsguard. El sujeto no miente. Eso, ¿Eso que ni qué? No te doy like porque ya llegué al límite de. 5000, ¿cómo que de 5000? Dicen que Dana White anda bien cagado por la pelea del engano con Joshua. ¿Por qué no entraste el sábado? Andabas ahogado, sincha. Se está tardando, señor sujeto. ¿Cuándo es la entrevista con el gallo? Todavía no tengo una fecha confirmada. Iba a ser ahora, pero no, no checamos, no quedamos en horas y una cosa llevó a otra. Entonces seguimos pendiente, pero ya se viene, ya aceptó, ya. Ya es un hecho prácticamente que vamos a tener al gallo Estrada durante la semana. No, nada, eso me dice que te andaba ocupado. Metan menos gente a la sala para poder escucharlos mejor. ¿Por qué abandonaron a don Cromas? Dice José Traveler. ¿Quién sabe, mano? Tu comunidad lo merece, nuestra. También una palabra de... Uy, se te me vas mil años. Te estás tardando, sujeto. Al chile, este canal está con madres, es bien entretenido, sano, dice José Traveler. Es lo que le digo, es lo que yo, es lo que yo le vengo diciendo tú. El sujeto estaba eh, de encargado del changarro y lo dejó abandonado. No podía seguir escuchando al loco ese de Alonso, dice el sujeto. Me da risa ver las críticas al venado, esos caribeños. Tú también te bloqueas, sujeto, cuando hables de anime. <laughs> ay, ay, ay. Eh, y los argentinos sufren con los boxeadores mexicanos. Eh, ya llegué de echarme a una trotada, ya le ando llegando a una muchacha muy simpática, ya me dijo su horario de trabajo, ¿no? Entonces ya prácticamente ya le hiciste tuya con eso que ya te dijo su horario de trabajo, mi Brian, el enamoradizo Quiroga, te debería seguir el rollo en ir, ir a trotar, mano. Ya me urge. Ya para parecerme más a, a, a Tim Benavides. Mi sujeto... O sea, para dejar de parecerme Team Eddie Reynoso para ser Team Benavides. Mi sujeto yo pensé que ibas a entrar a la sala tirando vergazos para poner orden. Estaba viendo la pelea de Nonchinga contra Flores y vaya robo, contra el Héctor Baby Bull Flores, se te dice que fue robo. Bueno, es que yo como yo la vi en vivo, la neta no te sabría decir, pero estuvo bien emocionante. La verdad Muchos cubanos son los reyes de las excusas, no todos hay muchos cubanos buenos, dice José Traveler. Entonces, va a haber en vivos con drinks. Ahí sí va a valer barriga, dice mi Marlo. Sé que se ponga bueno, hombre. José, y los mexicanos también tienen excusa. Se fue a ver Naruto, mi King's Guard. Saludos, mi gente, aquí. El greatest of all time desde Pakistán. ¿Cómo estás, como? Mira mi mocha te andar en Pakistán también, mi Jonky Kid, y saludos al Superchat, al portador, al mero mero del Superchat número 14. En honor a Chicharito Hernández, que no está dando una con las Chivas. Lalo Ruiz. El mero mero de Atlanta, Atlanta, Georgia. Muchas gracias a mi Lalo Ruiz por el superchat. Saludos también a José López, Jean Márquez, Alejandro Rodríguez Hernández. Y ya llegamos a 53 reacciones en CamuPox a través de Facebook Padres. Muchas gracias. Eh, José y los mexicanos también tienen excusa, dice Yuri. Sí, en todos lados hay, hay gente que excusa, pero yo, yo, por ejemplo, perdió el gatito Curiel contra Nochinga. Yo no vi que nadie lo excusara. Al contrario, le, lo sobrecriticaron, siento. Peque Santiago contra, contra Nakatani. Nadie lo excusó. O sea, yo no entiendo eso de que un peleador le pasa por encima a otro y dices, no, pero el, mejor, el mío es el mejor, van a ver en la revancha. No. Pasa lo que pasó y, y no queda más que aprender de eso y, y pues tratar de ser, de mejorar lo que se tiene que mejorar y darle la vuelta a la página no quedarse ciclados en donde mismo y autoengañándose, porque es que eso creo que cuesta mucho reconocer cuando venían diciendo por meses que robéis y robéis y robéis y el rey, robéis y el dios, robéis y el talento generacional, el hecho a mano, en modo artesanal, eh, no sé, esculpido, por los dioses y una cosa de locos, y luego que pierde con un desconocido como entre el divino Espinosa, que ellos escogieron aparte para sumar a un mexicano como víctima y que le sale el tiro por la culata, pues creo que lo más fácil, o sea, es vivir en el, en el engaño y no, no, para, para la próxima sí, sí, sí es mejor, pero en la revancha se va a demostrar, porque ahorita no. Eh, se confió, no estaba bien. Él, él, él se quedó, es que se, la última semana se estuvo desvelando jugando PlayStation. Se, se engranó con el FIFA. No, no creo que juegue FIFA, ¿no? Con el de béisbol, con el MLB The show. Y, y sacó, a, a, estaba sacando a, a, pelea, a peleadores, a, a beisbolistas históricos. Y, y no podía dormir y no entrenó bien. Porque luego se puso a jugar a, a otro juego. Y así. Entonces, puras justificaciones, padres. Embrace the defeat, abracen la, la derrota, hagan la suya, digiéranla, procesenla porque si no, al rato van a no ponle, milagrosamente hacen la pelea, Venado Robisi. Y le llega a ganar Venado. ¿Qué van a decir? No, es que la debieron de haber llevado a Miami, le tendieron una trampa, le... No sé, no sé, es que tienen una imaginación que supera la mía, la verdad, los, los fanáticos cubanos en redes sociales, parte de los fanáticos cubanos en redes sociales, no todos. Pero, por favor, chicos, así como en la, en la victoria hay que ser humildes también. Y qué chingón ganó. ¿Y, y, y el que sigue, me gustaría ver contra este. Este es peligroso, este quién sabe. Yo nunca he visto que un cubano diga, bueno, ganó el, el mío, chingón. Me gustaría ver este tiro, pero se me hace también muy peligrosa esta pelea con este. Si se fijan, para los cubanos, todos son de tirapiedras para abajo, eh. O sea, de tirapiedras para abajo. Ellos no, no, no. Ellos no, ¿cómo? ¿Quién les va a ganar a priori? No, 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 aunque no sean favoritos. Y si pierden, pues les robaron. O les tendieron una trampa. O sea, la vieja confiable. Gracias al chat número 15. Por parte de Fidel García. Y Canelovkin. El número... 16. Esto patrocinado por todos y cada uno de ellos. Onta, a ver, onta. Aquí está. Superchat. Super Chat, padres. 16, ahí nomás. Empezando bien el lunes. Ah, uh, 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 uh. ¿Dónde me he quedado? Ah, uh, pom, pom, pom. aquí me quedé. No se asusten, mijo, es pura cura, en serio. Eh, mi favorito es esa de las excusas, es esa de que el gobierno cubano le mandó sparrings cubanos al divino y que por eso perdió. Porque le mandó a Lázaro Álvarez y no sé quién más. Ejemplo, el primero Canelo parece que no es mexicano, es un pretexto, excusa. Pero esa no la dice mexicano, eh, si te fijas. ¿Quién diseñó el logo de ahí tiro? ¿O lo tomaste prestado de algún lado? Dice mi mi yo yo. Fíjate, este me lo diseñó un, un amigo, fíjate, un amigo de aquí de Hermosillo. Se llama Christopher. Porque antes teníamos nosotros este. Que ese sí yo me lo aventé, pero bien básico. O sea, el, la neta este está muy básico. De un programa así como para, para editar, para hacer logos y la madre. no está? A ver, este era el. Ah, pues este era, ¿no? O es el. No, este no. Ese es el nuevo. Este era el. El que ves en la esquinita ahí tapando al venado. Ese era el. El que yo creé, digamos. Pero es como con plantillas prediseñadas, ¿no? Este. El, el que pueden ver aquí. Me lo hicieron, pero la neta yo no pregunté ni cómo ni dónde, ni, o sea, no sé si se lo pirateó, quién sabe, pero pues está, me gustó. A ver, hermano, ¿dónde me quedé? A ver, a ver. Mm, Había mucha gente en la sala, la mejor opción era eh, escuch, escuchar, ya habrá más chance que entren los demás también. Ya se le furció el chiquistriquis al José González. Yuri, nosotros no excusamos a nadie. Oh, sujeto, lo dices por la UFC. Lázaro Álvarez le gana a todos en las 135 algún cubano random a varios ¿eh? que por qué mi trenecito no escuchó reggaetón antes de subir al ring y por eso se le cayó mal please guys please no me tientes que estás a una letra de saludos como desde Zamora Michoacán Juan Manuel Pérez la tierra de Rafael Márquez Álvarez ahí nomás saludos a todos los hermanos de República Dominicana y los de otros países que también miran el mejor canal de boxeo. Y, y, y hay unos que no se reportan, repórtense, repórtense. Daniel Cortés, saludos, mi Dani, Manuel González, gracias por llegar. Y el 1-2 siempre. Alonso de la Peña Higuera, gracias. Fernando Allende, nombre de artista y toda la cosa. Gracias. Ahí está mi live bien puesto, padre. Te tengo una queja, sujeto. ¿Por qué dejaste solo el changarro el sábado? Te faltó poner orden en el live. Gracias por el chat, amigo Martínez, de parte del Subject. Eh, la mejor excusa es cuando los cubanos dijeron que el gobierno había mandado la estrategia del tren para el divino. Es que me das miedo, Cris López. El partido contra Brasil va a estar bueno. La femenil va contra Brasil ahora. Y es Estados Unidos contra quién la otra llave. La otra semifinal. Es que no entro porque los fines de semana voy a trabajar y me tengo que levantar temprano. De hecho, cuando me levanté a bañarme seguían en directo, dice mi Gualdo. Están pesados mis compas, ¿no? ¿Vas a poner a la selección femenil en pantalla si quedan campeones las morras del fútbol, Camuchenco? No, mi compa. O sea, podremos mencionarlo, pero no a ese grado. Mójate, Camu. ¿Quién...? Va a ganar entre Nicolás Bola y Rey Vargas. Mi gente, yo pienso que... Discúlpenme, pero pienso que... Ojalá me equivoque. O ojalá me equivoque. Pero pienso que Nick Ball va a noquear a Rey Vargas. Discúlpenme. Ojalá y me equivoque. Ojalá que Rey Vargas maneje la distancia, que no lo deje acercarse con ese jab y con esos rectos de largos, pero también la inactividad, el ya no estar con Nachito Beristain, el sí. venir de 130, volver a bajar a 126, no, o sea, mientras que Nick Ball viene bien activo, 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 entonces si se van las tarjetas, creo que se la van a aplicar a mi Rey Vargas, aparte. Pero pienso que Nick Ball me voy así por knockout. Ojalá me equivoque en todos los sentidos. Y si lo voy a decir aquí, me equivoqué y qué bueno. A la mano cambiada. Qué mijo. La esponja te llaman, dicen por ahí. El paso de la muerte, suscriptor neutral. Los estilos, no sé, por los estilos no. Se vayan a sorprender con una derrota de Joshua. Acuérdense de este mensaje, dice Francisco Miranda. Eh, en este channel, los mods son puros canelovers, dice Chris López. ¿Será? ¿Será que todos son canelovers? Eh, UFC nunca me ha gustado ni con los campeones mexicanos, me llamaba la atención, dice Jojo. Eh, y. Hace rato vi en recomendaciones del uruguayo que decía donde decía que Canelo está a a querer pelear con Charlo ya que le quiten la licencia de periodismo a ese vato, dice Abel Osvaldo. ¿Es cierto que vas a votar por Sochi, Camo dice mi ADO? ¿Es cierto que vas a votar por Sochi, mi Camo? No, ni merga. Así, así más claro. Eh, ¿Cómo ves el drama de Ryan? ¿Crees que si sí lo reemplazan, que el que tome su lugar pueda competir contra Gene? Y no recuerdo su nombre, Arnold Barbosa Jr. Yo creo que sí puede ser competitivo Barbosa, pero quién sabe. He visto llantos más creíbles que el de Amanda Serrano en la Rosa de Guadalupe. Yo no he visto, lo voy a ver, fíjate. Como a las 6am, el Lingo andaba hablando de Mike Tyson, creo. Aquí critican a Pilati, pero bien que están al pendiente de todo lo que dice en sus videos. Se saben todos sus chismes, dice Chris López. Héctor Leal dice arriba los naranjeros de Hermosillo. No a todos nos gusta el perico como al Carín León, la mayoría somos deportistas, ánimo puro, hay tiro, dice mi Héctor Leal, qué, qué pendejada se aventó Carín León aquí en el concierto en Hermosillo, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Y eso es lo que, lamentablemente, cambiando de tema, que él dijo, no sé, se hizo viral, me imagino que ya saben dos, tres. Pues León es hermosillo, ¿no? Pues aquí vino al estadio de los Naranjeros, llenó, y, uh, se hizo un desmadre, buen ambiente, mucha gente, mucha cheve, y, y en un momento dijo que bueno, con esta canción la neta me antoja, cómo se antoja ir al baño, la neta me dan ganas de, o cómo se antoja ir al baño, a echar un, un perico y que no sé qué, lo que es, dice, disculpen y que no sé qué, pero pues al que no le guste pues ni modo, y me quedo, hijo de su pinche madre, qué necesidad, qué necesidad de promover eso de por sí. Las, to, casi todas las canciones, esas de Regional Mexicano que andan pegando, hablan de pura pinche drogadicción, de que perico, de que tachas y de que esto, de que el otro. Y, y no, la neta, si sí está, es, es un reflejo de la sociedad. Que está valiendo madre. Digo, no es como que Cari León tenga que criar al, 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 a los niños y eso, no, pero de alguna manera, si haces tu desmadre, hazlo allá donde no te vean, pues, para qué promover eso. Lamentablemente, la gente que sigue ese tipo de música es, es gente con, que tiene poco criterio, siento. Que tiene, Y son bien influenciables, con todo respeto, man. Con todo respeto. Que todo... Eso sí son focas aplaudidoras, ¿no? Cuando aquí pegándome un loquerón y chingones. Eh, o sea, qué necesidad, hombre. Arriba los naranjeros de Hermosillo. Ya. Estoy preocupado por mi Ryan Necesita internarse en la clínica de Chávez. Estás en tu prime como no hace, hace como dos años siento que sí estaba en mi prime eh, andas muy pedo ¿por qué tan grosero en los comentarios ya te comprometiste como esperaremos el gallito y al Ferco va que va ya me comprometí YouTube te lo censura a veces ahora sí va a estar contento Ferco porque ganó venado como si va a haber Ferco Show pues ojalá Robesi se va a comer a golpes al divino. Voy al cubano, dice María Barrios. ¿Habrá nuevo moderador hoy o mañana mejor? Saludos, Jesús. ¿Y qué tienes que te declares abiertamente, Canelofán? Total, serías un contrapeso para todos los otros te titubers que te tiran odio igual y ni lo consientes en todo y señalas cosas malas. Pues es que obviamente soy, sí soy fan de Canelo, pero no así fan, así como que no es como que mi boxeador favorito. Y, pero la neta, con Canelo Álvarez, el hecho de que, hay, de que tenga tantos haters. Y que la gente le tire tanta mierda como que me ha hecho a mí que me caiga mejor, la neta. Y, y, con, y, y, y que ojalá sea más mamón todavía. Que sea más mamón por, por la gente que es bien mierda con Canelo Álvarez. Gente inconforme, gente que, ay, puro quejarse, puro quejarse, que ya está acabando con el boxeo. Pobrecito, ponte a ver otro boxeo. Ponte a ver, apoyo otros peleadores. No todo es Canelo Álvarez. Tú lo haces más grande. Mi hooligan, el mejor moderador. Dice. Hooligan apasionado, machín en todo lo que tenga que ver con el Vax. Eh, la verdad, Mérida está bien chido, la neta, sí. Y luego en noviembre, con un climita tropical sabrosón. Y luego en la noche, a gusto, rico. Yo propongo para mod al profesor del box, dice Chris López. Boom. Al, del, al el del Costco, fíjate, me gusta un chingo. Así de sencillo acá, pero... El venado es el mejor de las 126, pero ¿quién es el más guapo de las 126? Eso no se discute, mano. Benavides contra Crawford sería un peleón, siempre y cuando le... En el pago le incluyen los gastos fúnebres a Crawford. Ya se lo ganó y le robaron la pelea. Ahora va con todo. ¿Qué? Le robaron la. Dios mío, santo, sagrado. El autoengaño. En Cuba. Chris López, la neta, si entra ese profesor y sale con sus cosas, lo voy a bloquear junto con su pupilo, el Horrible. A ti no, porque pues eres adoptado. Ya, pero ellos, Nelson. Eh, soy comunitario, orgullosamente inmoral, dice mi Carlitos Barbosa, que se había perdido unos meses, si no es que un año por lo que anduvo perdido. Su gente no es el chillón, eres moderador, no mi abuelito. <laughs> Aparte del billete Munguía, gana de todas formas, eh, de entrada, gana exposición entre el aficionado casual, si pierde dignamente, ya se dio a conocer, y si gana... El límite es el cielo para Jaime. Me encantó tu comentario, Rodrigo. García. tienes muchísima razón. Sí, YouTube se censura. ¿Qué palabras no se pueden decir? ¿A poco le fuiste infiel al Manos Puercas? Como es que no, le fui infiel al Cosco con el Manos Puercas. Es que Manos Puercas queda bien lejos y, y es de, de mañana ese pedo, pues. Mientras que el Cosco, pues ahí todo el día ahí. Voy a comprar mi cafecito, mis dos, tres cositas que compro y, y vámonos al. por un dogo y, y la mitad de un chicken bake. Y vámonos riendo. Gracias por el super chat a Jorgito que dice: Para mí Canelo es un payaso, no veo sus peleas y me da igual si otros les gusta, que son canelovers y pelea contra Munguía. Sí la voy a ver porque esa sí sería una linda pelea, dice. Mi Jorgeis, muchas gracias por el Superchat, el número 17 de la noche a Jorgito que le cae en la madre Canelo porque dice que es un payaso. Y pero si sí va a haber la pelea con Munguia porque esa sí va a estar buena. Gracias por el Superchat, Jorgito. ¿Dónde me quedé? ¿Qué palabras? Pues es que a veces pinche, me ha tocado que la... Aunque digan, qué pinche buena estuvo la pelea. A veces dice comentario en espera de revisión. Uh, YouTube lo hace automático. Es cierto que Ryan es tu amigo personal, dice mi ADO. ¿Cómo opite? ¿Cómo jupite? Aquí mira cuando... No está aquí cuando me pidió la foto, mi... Mi Ryan García... ¿Dónde está, bebé? A ver. No, creo que no está aquí a la mano. No, pero qué amigo personal, ni que nada, ¿no? Nomás lo, lo vi en una pelea y pues ahí lo, lo saludé, lo conocí, me tomé la foto con él y... Y vámonos, Rey. Ok, ya sé qué palabras. En Monterrey está haciendo un chingo de calor, dice José Traves. Pues acá, dos, tres, mira, ahorita ya andamos sin, sin suéter. Y si entra Vox MX, Jico, dice. ¿Qué onda, Micamo? Aquí tú subes reportándose desde Yucatán, California, live firmado, dice Micasius. Ya se me hacía raro que Micasius no se reportara eh, el día de hoy. Saludos, Micasius. Sujeto mandó a la congeladora la de O por estar haciéndole campaña a su abuelo La Botarga. Dice: No, no, no. El sábado fui yo sin querer. Recién llegando de la chamba, tarde. Oye, esa chamba te tiene, te tiene consumado, mi querido Casio. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y consumido. ¿Y si entra Box? En Boxeo MX, te quiso decir. Uh, yo soy 100% obradorista. ¿Qué pasó? Yo soy 100% obradorista en este canal. y Si entra, ¿qué pasaría? Ese Lingo ya debe de debutar. Ya le ha de andar pegando a los 40-42. Se oye muy jodido cuando habla de Isabel Osvaldo. Mira, va, llegando por la conclusión de que el Lingo mama el año 1994. Entonces saquen las cuentas. Entonces, según esto, Milingo tendría que tener este año cumplir 30. Ah, el vecino tóxico, no manches, Chris. Eso ni se pregunta, ese tipo que haga su vida aquí, nadie lo pela. ¿Qué onda con el título interino del cuñado? ¿No, ¿no tiene título interino el cuñado? Oh, ah, el Brando Figueroa. ¿Quién sabe? El boxe MX cuando se retire del canelo se quedará sin material para su contenido. avanecían también, Jovenecían también tiró al Rey Vargas sí, sí le contaron porque yo no, no recuerdo eso. ¿eh? ¿Qué fue de Franklin Manzanilla? Hizo, hizo pues peleas ya en el extranjero ya la, lamentablemente para Manzanilla eh, las mayorías las ha perdido. A ver, espérense, espérense. ¿Dónde me quedé, mano? Rubén Villa. A ver. Y Boxrec pone al Venado como el número dos de Boxrec. Y el primero pone a Lee Wood. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Cómo la ven desde ahí. Y pone Maxayo por ahí o no. O ya. A ver, Nick Ball. Lo tiene como número 6. A ver, Rey Vargas contra Javanecian. Bueno, aquí Boxer no dice que... Que cayó a la lona, eh, Rey Vargas. Y sí lo dice contra, contra Manzanilla. Y obviamente contra Maxayo, a ver si Muñoz Down, Esquivel tiro la toalla. Ah, mira, se fue a la lona Vargas también en la pelea en 2015 contra Manuel González García, que ganó por decisión unánime. Se fue a la lona en el segundo round, Vargas. Y luego Pañagua down en el de de Ok. Y luego también se fue a la Lona Vargas en 2014 contra Silvester López. Creo que ese es peleador filipino, sí, peleador filipino. De esos de, de es esos cuando Rey Vargas peleaba en funciones de México-Filipinos. Filipinos-México. A ver, entonces ya sí se ha ido varias veces a la lona. Luego... Pues sí, por lo menos cuatro veces se ha ido. Y mira, Jorgito mandó otro super chat que dice, jajaja, ja, ja, no camo, Canelo no me cae mal. Es que son bien aburridas sus peleas, pero sí reconozco contra Triple G2 y su disciplina también que no, le, no les deja ganancia a los promotores. Eso me encanta porque siempre es al revés. También. también que no les deja ganancia a los promotores. Bueno, todos ganan, ¿eh, mi Jorgito? Todos ganan con Canelo Álvarez. No, no. A lo mejor ganan menos los promotores que lo que ganan con otros peleadores que los explotan. Pero eso es lo que le gusta a los mexicanos, eh. El que el mexicano vaya con todo en contra, que vaya explotado, que no sea el lado A, ah, porque nosotros somos que los guerreros. Nos gusta la adversidad, ¿no? Nos gusta que nos regalen nada ni que nos favorezcan ni no. No. Pura madre que eso hagan con los con los afroamericanos, con los cubanos con los eh, argentinos con los venezolanos, con los, con los ingleses con los japoneses, con nosotros no a nosotros ponnos todo en contra que somos hombres no payasos eh, a ver A ver, a ver. ¿A qué entraría? Se va a quedar afónico de tanto gritar y amargarse, ¿no, Cris? Aquí somos bien chidos y aunque opinemos diferente, no somos así. Saludos, Camo. ¿Quién gana para ti de Munguía y Canelo sin titubear mucho, Camo? Dice Emilio García. ¿Qué te parece mañana cuando se haga el anuncio oficial? Le damos duro a, a ese tema. Eggroll Spence, que <laughs> está buena ese. Cuando pelea el actor porno de los 70, o sea, ¿te refieres a Magali Chávez? No, no es cierto, te refieres a, al peso pesado, a tu, a tu vecino, ¿cómo se llama? Richard Torres, Jr. Creo que pelea en la, en la de Oscar Valdés si no me equivoco. Nagano. Saludos al Pitbull Díaz, dice Francisco Miranda. Eso dijo el venado, ni dos segundos. No, el ferco dijo. Saludos a Cristian Manville. Saludos, si no estás al pendiente de las noticias del día, vas a terminar como barrera. Camus, tienes toda la razón, mano. Ahora vi, pero aquí, mira, me conecto y aquí ya con ustedes nos ponemos al, al parejo. ¿eh? Ahora vi comentarios de cubanos diciendo Venado se quiere ir de la división porque tiene miedo de pelear contra los mejores de la división y por eso va a huir. Hazme el chingado favor. Ya no le creo nada a Pilate. ese señor especula mucho. Sus seguidores ya lo empezaron a ya le empezaron a tirar por mentiroso. Eh, por favor, sí creo que es el único de esa división que habla de unificar. Ya negociaba con sí. El veto como que se agüitó porque le dije que el tren no tiene pegada, como que se enojó. ¿Qué veto? La otra vez los argentinos dijeron que podría ser que Canelo no pelee en mayo y sea Charlo en septiembre. No creo que le quiten el cinturón a Canelo, ya que el Consejo se lleva el 3% de la bolsa de 40 millones, le tocan como tres pasaditos. En pesos como 35 millones, imagínate, no le conviene a Mauri, dice Francisco Mirandas, Van a estirar la liga al máximo. Entonces, ¿cómo que pasó entre Eddie Hearn y Eddie Reynoso? No sé cómo estuvo ese tema, dice Canelovkin. Eh, pues aquí lo que comentan es que le dijo como que estaban negociando, porque Eddie Reynoso es el manager también de Canelo Álvarez, es el que negocia todo. Y estaban ahí en el estira y afloja con Eddie Hearn, que tiene que ver con Matchroom, bueno, es el mandamás de Matchroom y también tiene que ver con The Zone. Entonces estaban ahí como que no llegando a un acuerdo. Y según esto, Eddie Hearn le dijo a Eddie Reynoso, como que, ah, tú qué, ¿Tú qué sabes, tú eres un simple entrenador, no más. Pero no sé si con qué palabras, o cómo, en qué tono, o qué más le dijo. Entonces ahí como que. Órale pues, pues Canelo le dijo, pues mi simple entrenador y yo nos vamos de regreso. Adiós, Machum. adiós Eddie Hearn, adiós de Canelo superó a Mohammed Ali en logros, dice Triunfo Durán pero una cosa es una cosa y otra cosa, otra cosa. Eh, este hogar hay trico, hay tiro, no se acepta propaganda de otras sectas tóxicas o canales cuanos. Hoy comí pizza, dice Triunfo Durán. ¿Yo qué comí hoy? Comí unos taquitos de, de chilorio. Con repollito, guacamolito, limoncito. Y con queso también. Quesadillas de chilorio, así, ¿no? Con tacos, así. Tortillas de harina, vámonos, Ricky. Los argentinos. Si es que Canelo no pelea en mayo, van a regalar carne selecta a sus suscriptores para celebrar. Gancho de derecha, gancho, gancho de derecha, de derecha. ¿Cómo Canelo Álvarez? ¿Por qué los argentinos dicen mandatoria, mandatoria? ¿Por qué? ¿A qué te refieres, mi Kings? Yo como que me acuerdo, qué curado que pudiéramos aquí reproducir audios, mano. Me dan ganas de crear la suscripción y poner un grupo de, de WhatsApp y que manden audios y que llegue el momento de, de reproducir los audios aquí. Estaría chingón eso, ¿no? Pero así, a ver, no, pues, ojalá, son ideas. ¿no? Yo como que me acuerdo que Gamboa puso mal a Crawford, que no hará Canelo si, si lo pone en knockout. Ya no lo veo, chico No te flageles con ese canal. ¿Crees que Amanda Serrano exageró lo del champú los ojos? Es que no he visto nada de eso. Te prometo que voy a checar todo, todo eso para ahora. Canelo, ¿vuelves a aplicar un postpelea? ¿Cuándo vuelves a aplicar un post -pelea? cuándo vuelves a aplicar un post pelea Valdés Conceizado? Ya, ya hace falta, mano. Ya hace falta, poco no. Para el próximo, para el primer Ferco Show de regreso. Que, es, que se aplique. Saludos. A ver quién anda por aquí. Ya llegamos a 64 reacciones en Bucks. Está mi eh, Manuel Barbara, Aarón BM, Gustavo Martínez López, Estela Ulloa, Rebo Velasco y el doblete de Antonio Leal. Gracias, Chico. Que me digas, que me digas, Master, me hace sentir bien, dice mi Lingo Squad. Eh, hace rato que puse que Obanecian tiró al Rey Vargas. Me equivoqué al describir, no. Fue a Sato, bueno, hicieron una disculpa. No, si, si, si se, te entendimos, mi querido Casius, hubieras puesto a SAT, ¿no? Ya para acabar pronto, pero yo no recuerdo que lo haya mandado de la lona. Y no dicen Boxrec. Fíjate, mi abuelo Osvaldo, ya no veo a los argentinos solo cuando estoy aburrido, pero mejor aplicaré lo que hice con Pirate simplemente ignoro cualquier publicación de él. Cualquiera. Es verdad que minutos atrás falleció el Undertaker por causas desconocidas. Ah, cabrón. A ver, falleció Mark Calloway. A ver, a ver, no, pues, por lo menos Wikipedia no. No, no cálmate. Eh, la neta, yo quiero que sea la pelea del Panterita. 18, el ¿Cuánto es el 6 de mayo? Después de Canelo, fin de semana, 4 de mayo Canelo, Munguía. Y luego el 6 Inoue contra Neri, ¿no? Puede ser un fin de semana, el mejor fin de semana en la historia del boxeo tijuanense. O puede ser el peor fin de semana en la historia del boxeo tijuanense. A ver, o una de cal y una de arena, ¿no? Eh, mi camula, neta, aquí hay vatos que son unos reatas en estadística boxística, mi respeto. Siempre se les aprende algo. Esta comunidad está pesada, dice mi Kingsguard. Es que las piedras rodando se encuentran, mi Kingsguard. Aquí, como le dijeran, le dijeran a, a Chava Rodríguez, ¿no? Practique, practicaron con otros para llegar a donde tienen que llegar. Y si se van, luego regresan. Pero si regresan, regresan calladitos, con perfil bajo. Saludos a mi Max Palacios. <laughs> bueno, que él no llegó tan calladito, ¿no? Pero tuvimos que descubrirlo. ¿Qué sigue para el gatito Curiel? Pues, pues yo creo que peleas aquí en México con Boxers. El video... De Camuel Cochinote, pero en 4K, Full HD, si no, nada, dice mi Abel Osvaldo. Ah, ese video, el, el que ya sustituyó al, al de Chava Rodríguez. El, bueno, el, el que incluye a Chava Rodríguez también, ¿no? Si no, puro XD, dice. Te sumo mi yuca, te mandaré una pastilla, mi trozo. Me, se imaginan un canal de puro boxeo mexicano que se llame Los Tirapiedras MX. Boom. ¿Te acuerdas de esa pelea de Amir Khan contra Lamont Peterson? El referee se pasó de descarado. La neta, no me acuerdo. O sea, me acuerdo muy vagamente de, de esa pelea. Pero no me acuerdo exactamente qué pasó. Hello, mi I think you are my dad. I have the same mustache, too. Dice Jesús Alegría. It wasn't me. Y unificará la 126. Espérate que, que debute en la 126 primero. Tiene el, al Panterita Neri. Látigo Koji contra Eder González y la pelea de Casimero Las Artes son de las más, las peleas más asquerosas de la historia. Lo curioso es que ambas fueron en Argentina. ¿Y qué me dices de la de, de la de Librado Andrade, que iba a ser campeón del mundo el guanajuate, Guanajuatense, olímpico por México en, en el, no sé si el 96, fue creo, y contra Lucian Bute, en Canadá? No, hombre, estuvo pasadísima de lanza también. Mañana a disfrutar la Champions. ¿Crees que quede fuera el Bayern contra el Lazio? No, ¿Quién sabe, mano? No, no, no estoy siguiendo estas Champions tanto. O oh, no, no estoy siguiendo, ¿para qué te mientas? Eh, ¿Cómo te parece que el venado sea mejor que Raymond Ford? Ignorando lo que dijo de subir a Superpluma. Obviamente, boxísticamente, no es mejor el venado que Raymond Ford. Pero el venado también tiene algo con lo que Raymond Ford nunca se ha enfrentado. Y venado es de huevos, venado no es de. No se va a milanar. Imagínate que domines al venado tantos rounds, el vato va a seguir ahí, va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Eso sí. Es más, yo me voy a mojar. Y si se diera Raymond Ford en 126 contra el venado López, yo pusiera el venado López ganador. En 130, ahí sí ya pusiera Raymond Ford, creo que. Le beneficiaría más a Raymond Ford la 130 que la 126 contra el venado. A mí se me olvidó me de ese peleador, Rafael Pineda. Hizo miércoles al tío desde Floyd. Hizo miércoles al tío desde Floyd. Al tío de. Ah, Roger Mayweather, dices. Eh, el video de Camuel Cochinote lo deberían de pasar como comercial en el siguiente Super Bowl a, al, al rato cuando me digas pon el video del Chava ya, ese va a ser el, el que solo lo voy a poner cuando me lo piden en Super Chat a la bestia y de 5 dólares para arriba puro coraje Eder González noqueando la historia con Lingo Boxing no cauta la historia con Camulingo. Se suena raro, ¿verdad? ¿eh? Camulingo. <laughs> Me gusta jugar con eso. Eh, mete a Lingo dando pronósticos, así como Don Vegas en un fútbol picante. Eh, es que mi, mi, mi Lingo no sé por qué es tan celoso con los pronósticos, que nomás los dice a posteriori, así de... Lingo asaltó el casino, ¿no? Pero antes no dijo nada, nunca, aquí. A la excepción de Lingo, ponle... Gancho de derecha al hígado. Dice Eduardo Camarena que no existe el gancho de derecha al hígado. Sorry, my Spanish is not the best. But I will try, says my son. Jesus joy. O sea, Jesús alegría. Eh, o oh, gancho zurdo de derecha. Disculpa. Por adelantado tengo un leve retraso mental, ingaturreño. Eh, que no me bilingüe eh, con retraso mental y bilingüe dice que es una alegría que me huele a a bot, pero vamos a ver. Que no me digan en la esquina el venado, el venado. el eh, ócamo, tú pondrías a Floyd en tu top 10 de la historia y en qué lugar lo pondrías? Eh, yo creo que sí, pero no sé en qué lugar. Eh, quizás Argentina sea el país más difícil eh, ganar en la historia para un extranjero Monzón contra Griffin, terrible referee Eder González contra Diego Coyegui Coy, apoyo a Archie contra Lazarte, mordida y empate y, y lo del gallito Urucuta también contra contra, ¿cómo se llamaba este? Narváez Lingo Squad el boxeo tijuana está aquí Jaime de Truth Munguía. Eh, Lazarte contra Casimero, intento de asesinato. Murray, ah, también la de Martin Murray contra Maravilla. Orucuta contra Narváez y un indis, un indis, una disputada. De Marcus Corley contra Maidana Cerrada. ¿A poco Chop Chop ahí se la, la puso difícil a... A Maidana, porque no, creo que no la he visto o esa Milingo, ¿qué opinas de Monzón? Una disculpa como me dijiste que te mandara mensaje cuando se acabara el live, pero no aguanté hasta el final, me fui como a las 3, 4 una disculpa, no, y ya yo ya había tomado el control, mi, mi Casius, ¿no? y yo me quedé dormido, mano yo me quedé dormido Según los cubanos de Miami, Roeisy le gana en la revancha al Divino y le gana Venado en una misma noche, voy a tener que hacer un video corto al respecto Jesús Camus, live in English coming soon. Ay, qué bello. Me, eh, Jico, el ejemplo perfecto de un peleador que abajo del ring se mira, fácil, y arriba es complicado. Monzón es de los pocos en la historia que venció a todos los que enfrentó. Vengó sus derrotas, dice Lingo. David es el number one. You should do life in... No, no. Jesús, alegría. Basta, mi compa. Basta. Gatito, si sí es Bull, tope que también se No, no voy a leer. Puro coraje. No me equivoco. Los que quisieron eh, quedaron en vivo, parecían esos compas que se quedaron pisteando hasta que amanece. Son unos guerreros, dice Maxim Luna. Eh, no acepten... la. Ah, hombre. Admiro mucho a Yerbonta cuando tenga... Otro, otra hija, le voy a poner su nombre. Pues sí, porque yerbonta suena femenino en español, ¿no, mano? A ver. Voy a... Eh, si ¿sí sabe la doña de boxe, eh? dice. ¿Qué, ¿Qué doña? ¿Cómo crees que si gane Nick Ball a Rey Vargas sea por decisión o no, Sí pues dije knockout, pero también si sí se van las tarjetas, aunque Rey Vargas haga lo suficiente para ganar por la mínima, creo que se la van a dar a, a Nick Ball. O sea, difícilmente veo que favorezcan en decisión a Rey Vargas. Creo que Rey Vargas tiene que noquear para ganar allá. Y lo peor del caso es que Rey Vargas no noquea desde el 2017, algo así les dije. ¿Qué doña? Dice José Pereira. Canelo sí es bueno y gallo es peleadorazo, pero inactivo. Pollo es bulto, Picasso protegido, General cuya protegido, zurdo es bulto, Valdés es bueno a secas, Carlos Cuadras, bueno a secas. Buenas noches, campos, Saludos, compa, y un saludo también a toda la comunidad de Tiro, dice mi pancracio Pineda. ¿Por qué tan tarde, mi pancracio? El rey Martínez está más feo que pegarle a tu mamá el 10 de mayo. Gracias por el super chat, Mijás Ávila, de parte del Subject. Devin Heine pidió ser moderador a través de su cuenta. No puedes cromar boxeo. Boom. ¿A poco subió? Ya vi de ahora sí. Porque aquí puso: no sé cómo Camus piensa que yo soy ese, el de no puedes cromar boxeo. No sé cómo Camus piensa que yo soy el excesivo Devin Heine. Yo quiero ser moderador. Saludos, sujeto al Chris López, Jaz Ávila. Al Smooth Jazz. ¿Quién es el Smooth Jazz? Lindolfo es peleadorazo pero inactivo. Pitbull sobrevalorado y limitado. Camarón es feo, pero bueno. Tashiro Bulto. Chemo Campo Bulto. Rey Martínez inactivo. Sugar Núñez es una bestia. Me deja pensando lo que dijo el Sugar, que a pesar de que le gusta hacer el boxeo de presión y pegada, también puede boxear y ser escurridizo. Suena que puede vencer hasta los afros. Ahora que el sujeto es moderador, ¿por qué no se habrá encendido su rival contra Luis David Mejía? No, no tiene rivalidad con Luis David Mejía. Benavides es muy grande para Crawford, que no. Porque enorme. Tyson Márquez, bulto, divino, va por el camino de los bultos, Abner Mares, sobrevalorado, Jaime Munguía, mata muertos, yo soy mejor que todos ellos, yo tengo años viendo boxeo y todos son costales, dice Lingo, el tío, squad. Sujeto, aquí estuvimos en vivo hasta las 3 de la mañana, estuvo chingón. <laughs> eh, es Jake Paul. Eh, Gatito Curiel tiene posibilidades en peso paja, a lo mejor sí, más, más que el Cejitas, que ya se enfrentaron, por cierto. Regresó, regresa el gallo al canal tres años después, y ahora ya solo lo va a tener, solo para mí. Eh, que tu primera acción como moderador sea, iba a ser bloqueado. Pensé que tu primera acción como iba a ser bloquearlo. Nick Ball no le gana a Vargas. No sé cómo creen que le va a ganar. Ball es bueno, pero no creo que le gane a Vargas, dice Boxing Premium. Pues ojalá no. Que no se olvide que el sujeto es otaco. Yo voto por el tío de Filipinas. Si da su superchat, sería moderador dadivoso. Boom. En el programa de José de Tijuana Encinas, les dijo que... A ver, Encinas les dijo que te invitaran un día de estos. Ahí estaba el chacal y, y, pues, el principal del programa, mi Renzo Guevara. Y qué raro, porque con Gats no, es con el que no he tenido ningún tipo de contacto. Con Renzo sí, con, con, el, con el chacal, pues ya, ya saben, hasta en persona y todo bien. Felipe León también ya lo conocí en persona, en La Paz, Baja California. Y, y con Gats y con Miguelito, no en persona, pero pues ya aquí muchas veces lo hemos tenido. Pero pues sí, encantado. Eh, Lalo Ruiz, tú no ocupas votación directo a moderador, ¿verdad? Como dice mi querido sujeto. Pues es que hay varios que la neta no necesitan, que sería un favor para mí que fueran moderadores. Pero me gusta, y Lalo Ruiz uno de ellos, Abel Osvaldo, Kings Art, ya, ya le había dicho a Jean Márquez también hace rato, y el ADO, un chorro. Pero eso, me gusta eso de la, de la, de la democracia, me gusta eso de la dinámica, se pone curada. Y... Dos meses para la pelea de Luis Neri contra güey Sujeto es tu chamba, entró un bot. Con cara de gato me está castrando las. <laughs> ¿Quién es? Es Mapache, que no. Sujeto, nada más estás de adorno, pareces hostess. <laughs> Checa el perfil del gato y ve sus comentarios, sujeto. Hasta muchos mexicanos son demasiados exigen... demasiado exigentes. También deberías dejar el cigarro para que te sirva la trotada. Tienes toda la fucking razón, mi Brian Quiroga. Eh, ya lo silenció Jico, dice. Nos, no pusimos excusas ni para el gatito ni para el peque, ni para Rocky, excusas no, o sea, pasó esto y pues ni modo. Camaleón Ayala, bueno, a secas Logan Hernández Bulto, David Potrero Bulto, Pantera Neri Peleadorazo, la Candoncito hijo de Bulto. Chihuahuas Tirapiedra, sobrino de Canelo Bulto, Félix Jr. Bulto, dice Lingo. Ese Brian, el enamorado Quiroga, es más galán que el abuelito del sujeto, dice mi José González. La Pantera va a poner a lloriquear otra vez a los nipones y también a los antimexicanos. Vamos, Pantera, dice Arctic Wolf. Ya se fue a la banca unos minutos por payaso. Uno le da la bienvenida y sale con payasadas. Eh, lo que sería del camaleón Ayala si tuviera más pegada. Ahora, a ver con el panda, ojalá que, que trabajen eso. Saludos a Martín Ávila, Homer de la Rosa, mi Juligan Rodríguez, Antonio Leal. Saludos al entrenador del Titán Rodríguez y Mariel Espinosa, al buen Tony el Juligan Rodríguez y entrenador del Guerrerito Yudel. Reyes, que va a pelear en teoría contra el Pac, mini Pac-Man. Que si se ponen a entrenar a conciencia pueden llegar a ser campeones del mundo. ¿Crees que si sí se ponen? Digo, Super Sticker. Es lo mismo, Super Chat, Super Sticker o oh, que pusieron Super Sticker a alguien. No. Que yo sepa, no ha habido ningún Ningune. Robeysi nunca ha peleado con alguien de la pegada del venado. Eh, si sujeto decía que querían alguiar a Yuri, sujeto y estaba hablando más de tu tío, Eddie Reynoso. El día de la posada, el baboso del Janner dijo que Robeysi perdió porque no se preparó a conciencia. Es el multicuentas sujeto, por eso hace eso. la entrevista a Luis Neri. Pues voy, a, voy a ver qué, qué podemos hacer con eso, porque también me, me encantaría tener al Pantera Neri aquí. YouTube estaba ocultando tu mensaje. Pues está bien, ese Yuri es cubano, lo de Eddie, pues nada, pero pues ya Hiko lo mutió. Saludos, Mikamu, like y compartido. Bendiciones, Manuel González. Bendiciones para ti, gracias. La Amazon se podrá dar. Una pelea entre Venado contra Inoue en 122. Mira, yo pienso y le pregunté a Ferco: ¿Venado pudiera dar la 122? Sí, me dijo. Pero lo único que tendría sentido ahí, fíjense, lo único que tendría sentido Venado de 122 libras sería hacer la pelea con Naoya Inoue en 122 libras, con todos los títulos de Naoya no en juego en la 122 y con el título del venado en juego de la 126. Eso sería lo único que tiene sentido para que el venado bajara a 122 y para, y pues para ver a, a, a Inoue conquistar otra división más, la quinta. Moisés Fuentes, bulto. Bad Boy, bulto. Churritos, bulto. Macías Montiel, bulto. No, oh, pues todos son bultos. Guillermo, que Hijo, mata bultos. No, no, mi lingo. Es donde te pierdo, mi lingo. Es donde te pierdo. Salud, Saludotes, y a todos los presentes. Y de una vez también un abrazo. Sí, señor. Buenas noches a todos, dice mi querido Milton RB. Que también nos hizo el favor de entrar el sábado. Al, al directo. Yo quiero ver a, a, al del gallo contra el BAM, BAM, dirían dos que tres por ahí. Camu, corte tipo militar. No, es, no, es que, no es que sea tipo militar, es que el casco me, me lo aplasta. El casco me lo aplasta, pero no, no es militar. ¿O quieres que me corte tipo militar? A ver, tú, al cliente lo que pida, pero a ver. Llevamos dos horas treinta y siete minutos. Espérate, me cuesta trabajo irme porque hay un pero de comentarios pendientes. Apenas le ando moviendo esto de los superchats, pero ya vi cómo funciona, dice mi Canelovkin. A, a lo mejor fue chiripa el primero. A ver, manda el segundo y vamos a ver si sí si, si la aprendiste bien, Mikanelovkin. No es cierto, saludos. Mandaron la congeladora a Chris López. ¿Por ¿Por qué? Raymond Murataya, el mejor 135 del mundo, dice Víctor Delgado. Está, estamos cubaneando ¿eh? con ese comentario. ¿eh? Víctor, cuidado. Hola, como, hola a toda la comunidad. ¿Le quedaste a deber algo? El logo al Christopher, dice mi, mi querido mano. Pues fue un compa que me lo hizo de, de compas. ¿eh? No, no hubo acuerdo comercial ni, ni nada. Él me dijo, te, te, es más, yo ni se lo pedí. Él me dijo, mira güey, te hice esto. Ah, qué chingón, güey, te la rifaste. ¿Cuánto te debo? Ah, no, bueno. No, no es cierto. Nunca le dije cuánto le debo. Mm. Si sí lo silenciaron al Chris López, no fue por mí. ¿Qué, lo, ¿Qué hizo el Chris López? ¿Cómo es tu relación con el Panterita Neri? No tengo relación con Panterita Neri. Me acuerdo que hace mucho cuando tenía el otro Facebook, el que me quitaron. No el de ahí tiro, el personal que tenía desde el 2007 por ahí. Me le, le mandé inbox y le pedí entrevista. Simón me dijo cuando. Pues al rato, a esta hora. Simón, al rato te mando el link. Y ya me volvió a reportar y ya me dejó en vista. Y ya luego para el FERCO show creo que lo consiguió Fernando Bastien. Yo también veo a Valdés ganar a Wilson. Ah, yo tampoco. En serio. Tanta fe le tienes a ese Nick Volcamo, pero sí, muy apenas pudo con el muerto de Dogbe, dice el sujeto. Pero también, por otro lado, mi rey Vargas viene inactivo, ya, con les digo, sin nachito, eh, bajando de nuevo a 126, va de visita. Lo único bueno es que como el evento estelar es Joshua contra Engano, no, no creo que haya rinchico. Entonces, a Rey Vargas le conviene que haya ring grande. Entonces, eso es un punto a favor de, de Rey Vargas, pero veo difícil. O sea, tiene que noquear, yo veo a Rey Vargas. Y, y pues no noquea desde antes de Cristo. ¿Por qué no se ha anunciado la pelea de Vivol contra Betelvedro? Según yo, ya estaba pactada, pero no he visto póster o anuncio oficial. Porque está el Ramadán ahorita, que no, algo así. De, de los musulmanes al rato la anuncian, no te preocupes. A lo mejor la anuncian después de, de esta de Joshua, ¿no? Se están enfocando en esta, a lo mejor. Y en la de Fury. Suena Rubén Villa para el venado, aunque no tiene ni sentido esa pelea. Pues yo no he escuchado que suene eso. Don Nacho Brice, sigue entrenando boxeadores, yes, sir. La única forma de que Rey Vargas siga como campeón es que aplace la pelea, dice Raúl Bocanegra. Nada. No le gana Ball a Vargas. A lo mejor Wilson a Valdés sí, pero no creo que Ball a Vargas. ¿Será que necesitamos un moderador Canelo hater para balancear la administración? Dice mi Waldo. ¿A quién, a quién sugieres? No hay de otra. Vámonos con Chainbaum. Si Wilson le gana a Valdés, ¿se termina su carrera? Yo pienso que sí. Uh, Canelín el matapuercos. ¿Alguien sabe si Vaquero está haciendo campamento en Guadalajara? Dice Lingo que sí. ¿A qué hora entra el profe? Dice Cris López. Creo que en Viña del Mar no dejaron entrar esa música chatarra de los tumbados bélicos y cosas así. Víctor Morales va contra Luis Núñez por el número uno en la cartelera del camarón. El número dos sería Fulton. Ahí está buena ese tiro entre Víctor Morales y, y Luis Reynaldo Núñez, eh. Me gusta. Y ahí va a debutar al que llevaste con. con. con Butragueño, mi Chitlin. Yo por eso no me pasan las cumbias. Yo por eso. Ah, yo por eso me pasan las cumbias, pero narcocorridos, puras rolitas de la brisa, tropicalísimo apache la, apache, la conce. Hablando de música, ¿te acuerdas del niño británico de Alex sintec Claro, claro. Se pasó de lanza mi Alex Integ, ¿no? Y se minimizó bien machinto de ese pedo. Miren, yo por la alianza morenista, pro canelo, pro claudia. Y anti Picasso en mi gestión prometo ser justo anti Picasso ya. ¿Cuándo me postularán? Yo sí les prometo cambios. Hola buqueles, experimenta, he experimentado con diferentes drogas y es mejor no hacer un hábito de usar coca. Te cambia la personalidad y te jode el tabique nasal. Y tienes mi voto de Chitlin. Necesitamos cambios radicales. Con todo respeto, pero el pseudo profesor del box está bien. Se pasa. Exacto, la gente que se la lleva tirándole al canelo están más al pendiente que uno. Son fan de Closet del Canelo. Ahora entiendo por qué canta como perro ese vato. Ánimo, raza, dejen sus likes, dice Cintia Martínez, y háganle caso, ya, ya nos vamos casi. Eso sí, muy valiente el cabrón. De vender helados en las calles a volverse multimillonario. Mi reconocimiento a Santo Saúl. Me anda con su cuenta alterna. Eh, saludos a... Hugo Franco que dice... Duerme mejor. Espero que sí. Espero que sí. Saludos a Martín Ávila. También... De Chitty Distributor. No sabes de política. Ese camello aspirante dictador no existe tampoco... Su micropolis, micropaís no es parámetro de nada. No creo que el venado le gane al divino o si Tiene mala defensa, dice Junior Gaona. Saludos. En, en lo que sí Mayweather, tú le ves sentido a eso. Es como quiso como defender al Canelo, diciendo a ver si tanto quieren uno lo del Canelo y no los pela y que la gloria y la madre, pues dense un tiro entre ustedes dos. Cosa que no va a pasar. Yo no entiendo por qué Bocker pone a Brandon Figueroa por encima del Venado. Siento que el de Mexicali tiene más oposición, con todo el respeto. Es Box Ven mano. contra el mejor que se haga, dice Chester. ¿Y qué fue del que decía? Y ahora veremos quién es el más macho. ¿Quién sabe el Milupe Contreras, eh? Como Top Rank ya tiene su propio anuncia, anunciador, que creo que es el que anuncia lucha libre en AEW, por la voz, que siempre se me cuesta trabajo aprenderme el nombre del anunciador, del ring announcer de, de Top Rank, que creo que se llama Mark, sabe que Schmelik, sabe que fregados. Canelo soltará los cinturones, los cinturones no, el tema es el del Consejo Mundial de Boxeo. Rey Vargas me recuerda... Una versión flaca de Homero Simpson. El sábado la cartelera de Puerto Rico se llama Lupe, no recuerdo. Lo... O sea, sí estuvo Lupe Contreras ahí. Crawford le tiene miedo a Benavides. ¿Cuándo hace algo bueno el CMB y le quita el cinto al clembutero Álvarez Camodes? Pues ojalá que lo haga ya en marzo, mediados de marzo. Top Rank le robó a Golden Boy el prospecto de la 135 Alan Kid Kansas García. Tom le robó a Golden Boy el prospecto. Ah, pues a lo mejor no, 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 no lo tenía firmado como tal Golden Boy. Tengo mi teoría que ESPN es responsable de que el mexicano odia a Canelo. No responsable, pero sí, sí le, le pusieron de su cosecha. Nah, el tren sí tiene pegada, yo creo que al nivel del bronco Lara. No, yo no creo. Al menos Robey sí pega como un buen 130, como un buen 130. ¿A qué hora será la pelea de Joshua? Pues temprano, va a ser horas de, de, de horario de Inglaterra. Venado tiene más pegada que el tren, probado. Tarde, pero con mis tres likes, dice mi Antonio Leal. Saludos, mi Antonio, gracias. Y saludos al buen Juligan Rodríguez. Un abrazo. Y para ti también, hermano. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Mira, mis noches de boxeo. Te digo cómo es la gente que insulta. Insulta. No lees los comentarios aquí, culero, dice Noches de boxeo. Yo los, los leo cronológicamente, hermano. Estoy simultáneamente en Facebook y en YouTube. En YouTube hay mucha gente, más de 130 conectados. En Facebook hay poquitos, pero aparecen cronológicamente. Entonces, sin llorar. Caliente en el chat, dice Miguelito. ¿Qué onda, Camo? Aquí tienes mi 1-2. ¿Qué opinas de lo que dijo Tyson de Canelo, de que no representa México, de que tiene miedo a Benavides? Necesitaría ver si Tyson realmente dijo eso. ¿eh? Mira mi Excessive Camus. De aquí Yolanda Saldiva reportándose. <laughs> Ay, cómo me duele. A mí me gusta oír los canales de Box Time, Box MX y ahí tiro y respeto los dimes y diretes y respeto los dimes y diretes de Arnold con Camus, dice Junior Gaona. O sea, una locura ese señor. Dime si directes, pues, ¿qué, ¿qué? Esperen, esperen, se me cayó el teléfono. Ay, ay, dime si directes, pues, ¿qué dime si directes, la neta? Hola, Camo, ¿qué opinas de la pelea de Canelo contra Monguía? Yo le voy a Monguía y que se cuide Canelo Benavides porque. Ahí los dos se van a dar en su madre. Va a estar buena la pelea. O sea, también Canelo, Munguía va a ser el peleador con más pegada al que se ha enfrentado en 168. Entonces, por ese lado está interesante el asunto. Y obviamente, Munguía creo que en su vida se ha enfrentado a un peleador con las características de Canelo Álvarez. Lo más parecido, pero con mucha diferencia, es Derebianchenko. Pero más técnico, Canelo Álvarez, a pesar de que el apodo de Derivachenko es de Technician. Pero está, está buena, va a estar buena esa pelea. Voy con mi paisano Monguía y Panterita, los verdaderos representantes del boxeo Mexa, dice Chris López. ¿He hablado con el gatito? No, no he hablado con el gatito. Camotillo, tiene un hijo perdido. Dice el chocolatito que lo suba de peso el canelo. Ay, no, no manches. Bultanga, no le gana a Pacheco, Miguelito. Dice: si a Roger Jr. lo trompearon por crecido, imagínate el venado. Ojalá y no, pero tiene pinta de eso. Camul, le pegas al English a little. A little, dirían los de Inglés sin barreras. Camu, ¿qué opinas de una pelea de Rey Vargas contra el vaquero Navarrete? Vaquero all the way. No, Berlanga-Diego Pacheco, ahorita yo no la veo 50-50. La veo un 60-40 para Diego Pacheco. Es de Pantera, eso, Sicón no tiene nada, soy mexicano, pero le voy al nipón, dice Alan Patiño. Yo voy con Pacheco... El Money quiere que Benavides mate a Crawford. Aquí los ando escuchando con Pacamó, ando armando unos arneses para mañana. Oigo una pregunta, la pelea del camarón contra Hughes la van a pasar en la noche del sábado, sí, sí, según yo sí. Un saludazo compa José, gusto saludarte al Pancracio. Camo ese día del live me puse a pistear y le seguí y le seguí y duramos horas conectados y terminé bien pedo, la neta, dice mi Excessive. Camó. ¿Cómo te la pasaste? A ver, mi Excessive, antes de irme, a ver, es, es a las 22.44, pues no estoy tan atrasado ya en los comentarios. Cuando tú tenías un canal de boxeo, que me he dicho que sí tenías, no voy a decir nombres, pero era, tenía dos nombres. Uno empezaba con la S y la otra con la L. Solo di sí o no, yo, yo no te voy a balconear a como lo haces tú. Eso de la pelea del Venado defendiendo su título 126, disputando 122, está muy fantasioso. Yanni Leonard con Lalonde. Sí está fantasioso, pero yo, yo digo que no va a pasar. O sea, no siento que va a pasar. Pero digo, la única opción para que el Venado bajara 122 fuera esa. Contra Inoue. Pero también Inoue iba a tener la posibilidad, aparte de defender sus títulos. Mira ahí, los dos ganan. Si, si se llegara a hacer esa pelea, que no digo que se vaya a hacer, estoy cubaneando, pero no son cosas ficticias, o sea, por lo menos no son cosas imposibles de hacer, pero no digo que se vaya a hacer. Eh, Venado sería el que vaya a Japón, eso es un hecho por el tema económico. Y lo que genera uno, lo que genera el otro, y eso creo que no, no hay duda. 122, Venado aspiraría, arriesgando su título de 126 en juego, también poniéndolo en juego, aspiraría a ser campeón indiscutido en 122. Mientras que el favorito, porque pues, no, oye, no, güey, en Japón, defendería sus títulos, pero también aspiraría. Hacer campeón en 126, conquistar otra división más. O sea, ahí está. Es, un, es algo de morbo, obviamente. Morbo. Y mucho en juego. Digo. No es algo así como que. Lo hicieron Leo Santa Cruz contra. Contra. Javanta Tain Davis. Que no lo puede hacer Y Inoue contra el Venado. No, el venado, el camarón pelea hasta el 16, sábado 16. No pregunto si se va a hacer el sábado. No pregunto si se va a hacer el sábado, en marzo o mayo, no sé cuándo sea sujeto. Esa es la noche, va a ser en Las Vegas. ¿Cómo? ¿No crees que lo de Alex Sintek, el moro británico, fue un cuatro que le pusieron a Sintek? No creo, eh, no creo. Camus fue el último álbum de Maratón que te gustó, lo recuerdas. Creo que fue el el de ¿Cómo se llama el de que sale la rola de Parásito? Esa. Creo cuál habrá sido el Apocalipsis. Ah, cabrón, ya terminé. De leer los comentarios. La mierda cayó desde que. Nos... Buenas noches. Salud. Un gusto saludarte, compa, José. Échale chingazos a la chamba. Si Munguía le gana a Canelo, ¿podrá ser el nuevo rostro del Box Mundial? Pues. Pues así. Ojalá no le pase lo que le pasó a Bibol, ¿no? Que no caiga en la violencia doméstica, ¿no, no es cierto? Pero sí, porque le ganarían el peso del canelo, le ganaría todos los títulos, lo que Vivol ni siquiera lo dejaron aspirar a, a lograr. Entonces, ya llegué, mi compa. Dos horas cincuenta y cinco minutos. Es momento de decir goodbye. Les agradezco enormemente su sintonía. Se les quiere, cuídense, nos estamos viendo y ya saben, ánimo, guerreros. Boom.